Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario Actualidad. Fede, lo que te voy a pedir es que me subas el retorno. Tengo el retorno muy bajo acá. Esto es Moreno Noticias, semanario Actualidad. Buen mediodía, entre comillas. Disculpen, recién llegamos de la zona de Trujuy, pero antes pasamos por la puerta del Consejo Deliberante donde se está desarrollando una manifestación. Así que un día que pintaba, que lo habíamos programado temprano, tranquilo, se desvirtuó todo a partir de las 11:30 de la mañana y ahí tienen la explicación de mi llegada tarde. Sin más preámbulos, en este noticiero correspondiente al día jueves 27 de mayo del 2021, vamos con las vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario Actualidad. Twitter @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11 50 55 69 11. Como siempre, las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, de sus hogares Karina Cereico, Ángel González, Víctor Parada y Cristian Armaño, que está editando material en estos momentos. Me comentó recién que han llegado también medios capitalinos a la maternidad Estela de Carlotto, porque los enfermeros, en realidad el personal sanitario en su conjunto, no solamente enfermeros, sino también administrativos, médicos, están reclamando por seguridad porque ayer se produjo un violento robo, uno de los tantos que denuncian el personal sanitario que se vienen repitiendo en la maternidad. Así que están en estos momentos, no sé si en vivo, la verdad que no llegué a ver absolutamente nada, los medios capitalinos, así que dentro de un rato vamos a estar compartiendo ese material en este mismo bloque de lo que tenemos para compartir de lo mucho que ha ocurrido en Moreno. Vamos a comenzar con los datos del clima. ¿Cómo va a estar el tiempo? Federico Ayuela, Federico Ayuela, uno de los integrantes del dúo dinámico. ¿Cómo anda, don Federico? Yo ya estoy pasado de vuelta, ¿vio? Bien, bien. Yo estoy cagado de frío en este estudio. No sé qué pasó. ¿Viste? ¿Qué ayer decía que se mantenía 15 grados, ¿viste? Yo te dije. No, pero es así. Yo, para mí 15 grados era frío, estoy grande, ¿viste? Antes no, ¿qué 15 ahora grados está frío? Tengo el buzo, no, el chaleco y me puse un gorrito. Está bien, ayer me pasé la máquina por la cabeza, ¿no? Más frío tengo el cerebro, pero bueno. Está bien, pero a ver, ¿hace frío dentro del shopping, adentro de los estudios específicamente? Sí, sí. Y en el verano sí, te cocinas, así que va multiplicando la temperatura. Te digo que la temperatura ahora está más que agradable, es un hermosísimo día. Un hermosísimo día. ¿Viste que hubo dos cortes de luz que fueron muy localizados acá? Sí, descubrí cuál era el problema. Digo, ¿cuál era? Voy a enchufar la estufa. Digo, no la voy a enchufar a la estufa. La abrí y estaba uno de los cables sueltos, estaba tocando la chapa a la estufa. Ah, bueno. Me imagino que, porque de casualidad que estaba la estufa prendida las dos veces que soltó. Así que por eso tengo frío. Perfecto. ¿Y no la arreglaste? No llegué porque me falta, tenemos de todo, menos cinta aislante, entonces al pedo. Bueno, vamos con ahora sí, con el pronóstico del tiempo. Bueno, hoy un hermosísimo día realmente, hermosísimo. Una mínima de 11, una máxima de 23 grados. Mañana viernes nublado, con una mínima de 8 y una máxima de 22. Mirá el sábado, Federico.
a pleno sol, hermosísimo día por lo que se ve, pero con una mínima de 1 grado y la máxima de 14. El domingo, estos vaivenes que tiene la temperatura después mínima. Mediodía, señores. ¿Eh? Levantarse después del mediodía, el fin de semana. Sí. El domingo, 8 la mínima, 16 la máxima. Y el lunes, 7 la mínima, 18 la máxima, nublado. ¿Vendrá la lluvia el día martes? Gran interrogante. Bueno, vamos a comenzar con el informe epidemiológico por COVID-19 de la Municipalidad de Moreno. Lamentablemente, tenemos que hablar de un triste récord. Porque ayer se registraron 14 fallecidos por coronavirus en el partido de Moreno, en el reporte que se emitió ayer por la tarde. Los casos confirmados son 128, los recuperados 263 y las defunciones registradas en el partido de Moreno en este informe epidemiológico correspondiente a la tarde de este día 26, de este día miércoles 26, son 14 fallecimientos. Las estadísticas marcan que en Moreno, desde el comienzo de la pandemia, se registraron 45.944 casos confirmados de COVID-19, se recuperaron 41.322 pacientes, se aplicaron la primera dosis de la vacuna 84.317 morenenses, la segunda dosis 21.809 y se registran 1.025 fallecidos por coronavirus en el partido de Moreno. La positividad de los hisopados está en el 43,8%, casi el 50%, es decir, de cada dos hisopados, uno termina dando positivo de COVID-19. Los fallecidos en la República Argentina por esta enfermedad, 75.588, una tasa de letalidad del 2,1%. En la provincia de Buenos Aires, 39.132, tasa de letalidad del 2,5%. Y en Moreno, son 1.025 los fallecidos, tasa de letalidad del 2,2%. Es impactante, terrible, angustiante, triste los datos que estamos compartiendo en torno a la pandemia de coronavirus. 14 fallecidos más en el partido de Moreno registrados en el día de hoy, y según lo que me contaba Karina Cereijo, que hizo las placas desde la región, ya la provincia de Buenos Aires estaba registrando 2 fallecidos más en el partido de Moreno. Así que vamos a ver con qué números viene el parte de esta tarde de la comuna. Las dosis que se aplicaron en Moreno en estas últimas 24 horas fueron 1.444. Bajó el ritmo de vacunación también en el partido de Moreno, pero están llegando muchos turnos. Así que pendientes, muy pendientes de la app o del mail o del WhatsApp que están avisando por esos medios. Por uno de esos están avisando. Así que muy pendientes aquellos que sean grupo de riesgo, aquellos que sean adultos mayores, muy pendientes de la app porque están llegando turnos. ¿Vamos con la placa de la región, Federico? Al aire. Bueno, como decíamos, Moreno registra 45.944 casos positivos de COVID-19, 1.025 fallecidos, 107.570 son los vacunados en el partido de Moreno, 41.322 son los recuperados, según la información que emitió ayer la Municipalidad de Moreno. Esperame un segundito, Fede. Dando algo acá. General Rodríguez, 10.722 son los casos confirmados de coronavirus, 162 los fallecidos, 29.608 son las dosis de vacunas aplicadas, 9.717 los recuperados, Luján, 12.036 positivos, 298 son los fallecidos, 33.995 las dosis de vacunas aplicadas, 10.928 recuperados. San Miguel, 30.813 son los casos positivos de COVID-19, 734 los fallecidos, 60.854 las dosis de vacunas aplicadas, recuperados, 27.455. Malvinas Argentinas, 24.458 positivos,
756 fallecidos, 75.362 casos de dosis de vacunas aplicadas y recuperados son 20.780. San Martín registra 45.364 positivos, de los cuales 1.291 fallecieron, 106.439 dosis de vacunas aplicadas, 39.841 recuperados. Hurlingham, 18.571 positivos, 532 fallecidos, 60.690 dosis de vacunas aplicadas, 16.544 recuperados. Cosese Paz, 30.518 positivos, 694 fallecidos, 52.817 dosis de vacunas aplicadas, 27.899 recuperados. En Pilar tenemos 42.222 positivos, 629 fallecidos, 82.746 dosis de vacunas aplicadas, 38.878 son los recuperados. Escobar, 24.732 positivos, 588 fallecidos, 52.974 las dosis de vacunas aplicadas, 21.156 recuperados. 3 de febrero, 37.072 positivos, 1.061 fallecidos, 100.415 dosis de vacunas aplicadas, 32.404 recuperados. Morón, 32.455 positivos, 1.044 fallecidos, 122.397 dosis de vacunas aplicadas, 28.626 recuperados. Ituzaingó, 18.426 casos confirmados, 548 fallecidos, 55.567 dosis de vacunas aplicadas, 16.194 recuperados. Merlo, 45.853 positivos, 1.305 fallecidos, 108.102 dosis aplicadas, 39.981 recuperados. Marcos Paz, 5.453 positivos, 125 fallecidos, 19.576 dosis de vacunas aplicadas, 4.421 recuperados. 135.595 son los positivos en La Matanza, 3.688 los fallecidos, 344.359 las dosis de vacunas aplicadas, 118.828 recuperados. El total en la provincia de Buenos Aires de casos positivos de COVID-19, 1.552.271. Fallecidos, 39.121. ¿Me hablaste, Fede? No, mi error, bueno, estaba probando un audio para los 4.448.811 dosis de vacunas aplicadas en la provincia de Buenos Aires. 1.358.830 personas se recuperaron de la enfermedad. Lo que me marca que los casos confirmados en esta región son 560.434, 3.462 más que en el día de ayer. Los fallecidos son 14.880, 73 más que en el día de ayer, 14 de ellos de Moreno, y se aplicaron 15.683 dosis en las últimas 24 horas. La situación es preocupante. Ayer compartíamos la nota que realizábamos con integrantes de las dos clínicas de Moreno, de la clínica Alcorta y de la Mariano Moreno. Hablaban sobre la clínica Alcorta, la utilización de camas al 100%, 90% en la clínica Mariano, siempre hablando de COVID, y el número es muy similar en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, cerca del 90% de las camas ocupadas, pero en el hospital modular tienen más camas disponibles. Hoy a la mañana estuvimos hablando con el director ejecutivo del hospital Mariano y Luciano de la Vega, el doctor Emanuel Álvarez, respecto a la situación de coronavirus. ¿Qué pasó con el pago de los sueldos de los enfermeros? ¿Por qué la burocracia? Entre otras cuestiones que estuvimos hablando con el director ejecutivo, que nos dijo claramente, es una pelea cabeza a cabeza contra el colapso sanitario. Las palabras de Emanuel
Álvarez. Estamos con el doctor Emanuel Álvarez, director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Antes que nada, Emanuel, decirte buen día y bueno, y preguntarte cuál es la situación del centro sanitario en este confinamiento más estricto y qué repercusiones están teniendo, qué impacto están teniendo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Y seguimos en una situación muy complicada respecto de la situación sanitaria, porque la ocupación de camas continúa muy alta. Nosotros rondamos siempre en el 90-95% en el hospital, y en el hospital modular entre el 50 y el 60% de la ocupación de camas de terapia intensiva, y de eso no baja. No baja porque en realidad, el impacto que puede tener llegar a tener el confinamiento, la reducción de la circulación de casos, en general se ve por lo menos 14 días después de que se toman las medidas. Así que generalmente son 7 a 10 días después la reducción de casos y 14 a 21 días después en la reducción de la ocupación de camas. Así que es todavía muy promisorio poder evaluar, digamos, el impacto positivo que seguramente va a tener el confinamiento actual, pero todavía no lo vemos. Recordemos cuántas camas de terapia tiene el hospital Vicente López, perdón, Mariano Luciano Vega, y cuánto tiene el hospital modular. Tenemos 31 camas críticas en este momento operativas en el hospital y 24 camas críticas en el hospital modular. ¿Y de terapia intermedia? Y de terapia intermedia ya estamos en el hospital en prácticamente casi 70 camas, poco más en realidad, 72 camas. Y en el hospital modular también, en 52 camas. Es decir, en este periodo de pandemia, en este poco más de un año, el crecimiento de camas fue impactante. Sí, en el caso nuestro, por ejemplo, del hospital, cuando yo asumí en febrero del año pasado, teníamos 8 camas de terapia intensiva, y bueno, ahora 8 camas de terapia intensiva más 2 camas críticas del showroom de la guardia, serían 10. Y ahora estamos en 31, sin que triplicamos la capacidad. Pero bueno, todos sabemos que, y lo sabíamos desde un principio, que en una pandemia de estas magnitudes las camas pueden no alcanzar, ¿no? Por más de que uno amplíe, todo tiene un límite, y además también la ampliación de camas tiene un límite, porque nosotros no tenemos más, prácticamente más espacio físico. Claro. Manuel, contanos cómo está la situación en este tramo de la pandemia. Digo, ¿qué características están teniendo los pacientes? ¿Bajó el rango etario? ¿Ves un impacto de la vacunación? Nosotros lo venimos viendo, es una segunda ola que impacta muchísimo más. Digamos, estamos viendo cuadros más graves partiendo de esa base, cuadros de enfermedades mucho más graves, con afecciones pulmonares mucho más graves, donde vemos pacientes más jóvenes. Estamos teniendo pacientes entre 30 y 50 años que no están vacunados y que muchos de ellos no tienen ninguna enfermedad o comorbilidad importante, algunos directamente no tienen ninguna comorbilidad. Y además, bueno, que está afectando grupos que por ahí en la primera ola no afectó prominentemente, por ejemplo, el grupo de mujeres embarazadas, es un grupo que estamos viendo un aumento, digamos, de los casos moderados y también de los casos graves. Y bueno, todo esto se debe a que claramente hay una circulación muy importante de todas las distintas cepas mutagénicas que llegaron al país, bueno, a fines y a principios de este año, la británica, las cepas de Manaus, y ahora, bueno, la cepa india también, se cree que también está circulando. Ayer hablábamos con los directores ejecutivos, con la parte de la dirección ejecutiva de las dos clínicas, y nos daban un panorama sombrío. Por ejemplo, nos decían en la clínica Alcorta, que es la más chica en capacidad de Moreno, que en los últimos en las últimas semanas tuvieron 10 fallecidos, todos jóvenes porque no atienden cápita de PAMI, y en la clínica Mariano Moreno hablaban de 45 fallecidos en lo que va del mes de mayo, y uno de ellos, una chica de 15 años que tenía comorbilidades. ¿Cuál es la situación, las características que podemos hablar de las personas que han fallecido en el hospital? ¿Se ajustan a estos parámetros?
Sí, es lo que te decía, como la cobertura de vacunación ya es prácticamente del 100%, por lo menos con una dosis en mayores de 60, esa población está más cubierta de lo que estaba en la primera ola y claramente no está siendo la más afectada. Pero al tener cepas mucho más virulentas, mucho más contagiosas y más letales, están impactando en poblaciones que por ahí el año pasado no se veía tanto. De todas maneras, igual nosotros el hospital Mariano y Luciano de la Vega, como tampoco tenemos cápita de PAMI, siempre tuvimos pacientes más jóvenes. Uh-huh. O sea que para nosotros esto no es una novedad. Lo que sí vemos es que, digamos, el desarrollo de la enfermedad es mucho más grave y en menor tiempo. Es decir, tenemos pacientes que por ahí están estables hasta el día 7, hasta el día 10, y posterior a esos días, digamos, tienen un empeoramiento absoluto de la enfermedad, con una inflamación muy importante de sus pulmones y una afectación sistémica de todo, digamos, de todo el organismo, que hace que rápidamente uno tenga que tomar medidas más drásticas, como por ejemplo la intubación, la conexión a un respirador mecánico, y en muchos casos, a pesar de eso, no se puede sostener ese paciente y el paciente termina falleciendo muy rápido, ¿no? En términos de pocos días. Es decir, ese tipo de cuadros es lo que estamos viendo mucho más marcadamente en esta segunda ola que en la primera. Emanuel, ¿cuántos fallecidos hubo en el mes de mayo en el hospital aproximadamente? Mirá, yo no los tengo, no los tenemos muy, no nos tenemos contabilizados, digamos, todo el tiempo así, no lo manejamos así. Sí, lo que te puedo decir es que la curva de mortalidad nuestra de la terapia intensiva respecto del COVID sigue sosteniéndose en forma similar a lo que era el año pasado, es decir, generalmente entre un 40 y un 50% de todas las personas que ingresan a un respirador en nuestra terapia intensiva tienen riesgo de fallecer y fallecen. Ah, terrible. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, terrible. Claro, sí, es la mortalidad que tuvo el COVID siempre, el año pasado también, y son los indicadores que generalmente se manejan en todos los centros, en todos los hospitales del mundo. Es decir, te estoy hablando a una persona que tiene tratamiento, que se le está dando todo el tratamiento posible. Es decir, una persona que ingresa a una terapia intensiva con respirador, estamos hablando, ¿no? En asistencia respiratoria mecánica, prácticamente tiene, digamos, un 40% de posibilidades de fallecer. Emanuel, en esta semana la Municipalidad de Moreno en el informe diario incorporó la positividad en los testeos. ¿Aumentó sensiblemente? Sí, la positividad viene aumentando en realidad las últimas 6 semanas. Y lo hemos visto, digamos, en todo el curso de esta segunda ola, que viene aumentando la positividad. Cuando hubo restricción de la circulación, no sé si recordás, a fines de abril, con el primer decreto nacional, que hubo reducción, digamos, de la circulación nocturna y demás, hubo un impacto, se redujo un poco la positividad, pero después de 3-4 semanas, esa positividad volvió a subir, razón por la cual se tuvo que tomar la definición de esta circulación, de esta restricción actual, ¿no? Entonces, y eso ocurrió en Moreno y ocurrió en todos los distritos en general del conurbano bonaerense y la capital federal. Es muy cierto que es muy temprano todavía para evaluar el impacto de este confinamiento estricto, pero tal vez un parámetro que puedas tener tiene que ver con aquellos internados que no tienen que ver con el coronavirus, por ejemplo, de accidentes de tránsito. ¿Bajaron estos días? Sí, es muy difícil determinarlo, pero la realidad es que nos pasa también que tal vez se reducen algunos accidentes menores, pero también vemos muchos accidentes de tránsito de mucha violencia, no sé si me explico, sí. Muy graves. Es raro lo que sucede, hemos tenido casos también de politraumatismo, de pacientes que han tenido accidentes de tránsito en autopistas, no sé si se debe a que porque hay menos gente se maneja peor o se maneja con mayor liviandad, pero hemos visto cuadros de accidentes de tránsito generalmente con múltiples fracturas, múltiples lesiones. Hemos tenido uno hace unos días en un accidente en la autopista muy grave donde terminó falleciendo una de las personas.
Es decir, se ven cosas así, digamos, eso no mermó, eso es cosa de todos los días en Moreno y en los hospitales en general, pero en Moreno lo vemos muy seguido, sobre todo, bueno, nosotros lo vemos porque es el único sí. servicio de emergencia que tenemos en todo Moreno. Emanuel, el tema de las camas, bueno, también tiene complicaciones y esta semana justamente hablábamos con la familia de un paciente de Rodolfo Fernández, si la memoria no me falla, que estaba esperando una cama en terapia para ser operado de cáncer de páncreas. Se están encontrando con estas situaciones también, que tiene que ver obviamente con las secuelas colaterales del COVID. Claro, por supuesto, cuando uno habla de colapso sanitario, habla de todo eso, es decir, no solamente que el sistema nos colapsa, digamos, solamente a los pacientes que tienen COVID, sino que el sistema colapsa para todas las patologías. Porque el COVID ocupa prácticamente el 50% de la ocupación de camas de un hospital general como el nuestro. Entonces quiere decir que todas esas camas que estamos ocupando con COVID no las podemos usar para, por ejemplo, los posquirúrgicos de muchos pacientes que tendríamos que estar operando y no estamos pudiendo operar, ¿no? Pacientes que tienen problemas abdominales, bueno, litiasis vesiculares, un montón de cirugías que se tienen que reprogramar y se lentifica muchísimo la lista de espera para poder llevar adelante esas cirugías, porque no es que un paciente se lo opere y se lo manda a su casa a las horas, ¿no? Sino que necesita un posquirúrgico, necesita ocupar una cama, tener controles, observaciones, y muchos de esos pacientes necesitan terapia intensiva también. En el caso de los oncológicos, nosotros estamos teniendo como prioridad todo lo oncológico. Nosotros, este hospital no opera mucho cáncer, pero lo poco que tenemos lo estamos operando, pero aún así tenemos demoras. En el caso de los cáncer de páncreas, no es que se opera desde un punto de vista terapéutico, sino que se hace un tipo de cirugía que alivia al paciente y mejora la calidad de vida de ese paciente, ¿no? Pero aún así esas cirugías se están haciendo, pero bueno, se genera este proceso complicado de poder, digamos, de poder tener una cama disponible, porque por esta misma razón, ¿no? Tenemos un 90-95% de ocupación de las camas de terapia y todo el tiempo circulan los pacientes de terapia intensiva a otros centros, se generan derivaciones y muchas veces, bueno, lo dijo el doctor Goyán creo que ayer, y nosotros lo venimos diciendo también, lamentablemente a veces la única posibilidad de ocupación de camas que se genera en un hospital general es el fallecimiento de un paciente. Esa es una realidad. Es decir, por eso te vuelvo a repetir, en el mejor de los casos, en el mejor de los centros a nivel mundial, el porcentaje de mortalidad dentro de una terapia intensiva de un paciente COVID con un respirador es del 40%. Es decir, no es una mortalidad alta, ¿no? Lo que se tiene adentro de una terapia intensiva. Emanuel, no puedo dejar de preguntarte por el tema de los enfermeros del hospital modular, pero no solamente haciendo hincapié en los enfermeros en sí, sino al sistema laboral al que pertenece el médico, porque es muy habitual, lamentablemente, que pase lo que pasó con los enfermeros, que pasen meses, meses sin cobrar. Sí, ¿y cuál sería la pregunta? Y, por ejemplo, digo, la situación se está regularizando en todos los niveles, porque si la memoria no me falla, a vos te pasó algo parecido cuando asumiste como director ejecutivo del hospital. Sí, en realidad ahí lo que pasó en el hospital modular, ustedes saben que estaba bajo la gestión nacional. Es decir, que todo lo que era el pago de salarios y una parte importante de todo lo que tenía que ver con su provisión de insumos, de equipamiento y todo lo que hacía sostener el hospital modular, dependían del Ministerio de Salud de la Nación. A partir del 31 de diciembre, digamos fines de diciembre, cuando se genera, digamos, disminuyen muchísimo los casos COVID, como esos hospitales modulares estaban pensados para COVID, hay 12 en total en la provincia y solo dos logramos que se provincialicen, o había capacidad para provincializarlos, es decir, que pasaban a parte de la gestión provincial, ¿no? Es decir, que la gestión provincial se iba a hacer cargo.
Y bueno, uno de esos era nuestro hospital modular, el otro creo que era de Mar del Plata, y el resto de los hospitales modulares se cerraron. Sí. O prácticamente... No, se cerraron, si no, se cerraron. Quedaron a un mínimo de atención. Bueno, nosotros logramos que eso no suceda, logramos sostener al conjunto de los profesionales y el equipo de salud que teníamos trabajando ahí, pero los tuvieron que cambiar de modalidad de contratación. Pasaron a ingresar al sistema de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí, el sistema de la provincia de Buenos Aires, con todas las incorporaciones que tuvo en general de ingreso de recursos humanos, más el plan de vacunación y toda una serie de cosas del nivel de la gestión central, genera demoras. Históricamente siempre hubo demoras en los ingresos de personal, y bueno, en este contexto evidentemente también eso se profundizó un poco. Desde la semana pasada ya, digamos, terminaron de cobrar la totalidad de no solo los enfermeros, ahí había médicos, enfermeros y administrativos, digamos, todo el conjunto del personal de salud del hospital modular, que eran alrededor de 125. Toda esa totalidad, bueno, toda esa situación ya se regularizó y bueno, ya están cobrando, digamos, y van a cobrar en tiempo y forma ahora todos los meses, ¿no? Por último, Emanuel, agradeciéndote estos minutos, ¿podríamos titular colapso sanitario o todavía no llegamos a ese punto? Es que, a ver, insisto con esto, yo lo vengo diciendo, incluso creo que lo puse en la carta, el colapso sanitario, no vimos todavía, ni en Moreno ni en la Argentina, lo que tal vez sí se vio en otros países, sí, ¿no? Que tiene que ver con pacientes que no logran tener una atención médica, no logran tener una cama en el momento en el que lo están necesitando y fallecen como consecuencia directa de eso. No sé si me explico. Sí, 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 sí. No tienen un respirador, no tienen una cama. Bueno, eso todavía no está en la Argentina ni está en Moreno. Nosotros tenemos respiradores, tenemos camas, pero esa fuerza de un esfuerzo sobrehumano del equipo de salud. No sé si me explico. Esa es con un trabajo... absolutamente exhaustivo, que implica necesidad de derivación de pacientes, que implica un circuito permanente de atención, que implica un esfuerzo también por mejorar a los pacientes para que se curen lo antes posible y que se generen y que se liberen las camas. Ahora, por ejemplo, está lo del hotel de Cersei y el Sutter, que ya están teniendo pacientes. Es decir, yo si vos me tendrías que preguntar un título, es una pelea cabeza a cabeza contra el colapso sanitario. es como el colapso lo tenemos ahí y estamos corriendo una carrera y estamos preocupadísimos porque sentimos que en cualquier momento nos puede ganar. Todavía no hay no lo vimos eso, pero no descartamos que no lo vayamos a ver. Y no solo el Moreno, digo, me refiero en general, ¿no? A todos los lugares críticos que estamos viviendo. Ayer, a estos días, se veían unas imágenes de Santa Fe, creo que eran de Rosario, sí, ¿no? Donde una chica no consiguió... no sé cómo fue exactamente el caso. Porque sí, pero digamos, a grandes rasgos, fue una situación muy compleja en ese punto. Claro, por eso. No sé cómo habrá sido exactamente el caso, pero bueno... Me imagino que tuvo que ver con la dificultad de tener una cama disponible. A mi modo de ver, si vos me preguntás, a mí nosotros ya el proceso, insisto, no en Moreno, en general, en todo el AMBA, el sector público y privado, ya está vivenciando un proceso de colapso. Pero bueno, eso por ahora no significó vidas humanas que se quedaron a la puerta de un hospital muriendo sin un respirador, falleciendo sin un respirador. Todavía no es lo que sucedió. Y nosotros estamos haciendo lo imposible para que no suceda eso. Lo imposible, digamos. Estamos trabajando día y noche con todas las herramientas que tenemos, con las que podemos y con las que no tenemos también. Bueno, si hablaste con las clínicas privadas, seguramente te habrán contado todas las dificultades que se tienen. Y donde, por ejemplo, tenemos las dificultades, por ejemplo, de que ya no hay casi lugares para derivar personas con obras sociales a otras clínicas privadas, a otros centros. Uno de los directores ejecutivos de la clínica del Córdoba decía que en el hospital hay dos internados que están esperando que se haga espacio en la clínica del Córdoba para derivarlo porque son
tienen obra social y justamente tienen que atenderse en la clínica. Y otra cuestión que me preguntaron y que comentaron y me parece que estaría bueno para cerrar la nota, tiene que ver con que tanto el doctor Torres de la clínica Alcorta como el doctor Ortuondo de la clínica Mariano Moreno, a nivel personal, al menos así lo manifestaron, consideran que este aislamiento, este confinamiento más estricto debería seguir. ¿Cuál es tu opinión? No sé si lo querés hacer de manera personal o hablando para la institución. Sí, en realidad, bueno, yo, mira, cuando nosotros fuimos uno de los primeros o de los que dijimos que teníamos que tener fase 1 ya hace varias semanas, no hay problema con eso, o sea, no tuvimos problema en decirlo porque era el análisis que surgía de la situación epidemiológica que tenemos hace un mes, por lo menos. Por lo tanto, nosotros estamos contentos que finalmente el presidente haya tomado esta decisión, y ahora, bueno, vamos a evaluar con datos y con un análisis científico a finales de esta semana, tener una evaluación de lo que significó este confinamiento, y ahí se va a poder evaluar, yo creo que el sábado y el domingo, digamos, la necesidad o no de continuar con este confinamiento. Ahora, lo que yo te puedo decir es que de ninguna manera se puede volver a una situación previa al confinamiento previo. Es decir, por ejemplo, no se puede discutir más, nadie que tenga un rigor científico, médico o sanitario puede discutir que la presencialidad en escuelas, por ejemplo. Es decir, está absolutamente comprobado en la Argentina, en los centros urbanos, con la evidencia científica que tenemos actualmente de la segunda ola y en las segundas y terceras olas de otros países, absolutamente comprobado que la presencialidad en escuelas fomenta y profundiza el aumento de casos y el colapso sanitario. Es decir, esas discusiones son discusiones de una minoría, son discusiones politizadas y son discusiones de una absoluta, digamos, irresponsabilidad. Porque no, nadie está planteando de que no tiene que haber nunca presencialidad en escuelas, sino que estamos planteando de que en determinadas situaciones epidemiológicas y en forma temporaria no puede haber presencialidad en escuelas. ¿Eso quiere decir que dentro de 2 meses no lo vamos a tener? No, no quiere decir eso. Quiere decir que, por ejemplo, en este momento no puede haber. Digamos, eso creo que ya tiene que estar fuera de discusión y creo que la Ciudad de Buenos Aires y su intendente y su ministro ya mostraron y ya dijeron, ¿no?, que lo que al estar de acuerdo, digamos, con este confinamiento y cerrar la presencialidad, creo que es un tema que ya tiene que estar enterrado, ¿no?, fuera de discusión. Ahí escuchábamos al doctor Emanuel Álvarez, director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La situación es muy compleja, es muy, muy compleja. A ver, por un lado, sin ningún tipo de duda, la cuestión económica, y por el otro, la sanitaria, digamos, como para marcar dos puntos, digamos, como mojones en la ruta. El personal sanitario, lo escuchábamos ayer al doctor Torres, al doctor Ortuondo, primero de la clínica Alcorta, el segundo de la clínica Mariano Moreno, y lo que dice el doctor Emanuel Álvarez, están dadas las condiciones para producir una reapertura. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que no nos cuidamos nosotros, ese es el tema. Porque se podría lograr algún tipo de actividad si es que se siguieran los protocolos. Y recién estaba mirando en un medio capitalino, Mar del Plata, la peatonal, gente sin barbijo circulando por la peatonal. Digo, a eso es a lo que voy. Digamos, ¿es responsabilidad del gobierno? Sí, podemos echarle la culpa o cargarlo de responsabilidad del gobierno por el tema de las vacunas. Digamos, que fueron muy optimistas. Y que, por ejemplo, los hospitales modulares, que era el doctor Álvarez, no se reabrieron en tiempo y forma, recién en el mes de abril se empezaron a reabrir y a contratar nuevamente el personal, hospitales que habían sido confeccionados, armados, para encarar la pandemia, y que no lo pudieron hacer, abrir nuevamente cuando ya estaba en crecimiento los casos porque no tenían personal. Digo, y el tema de las vacunas, que fueron muy optimistas, pero el otro tema es que nosotros no somos responsables. Nosotros no somos responsables para cuidarnos y cuidar a los demás. Entonces, como dijo el doctor Álvarez, pelea cabeza a cabeza contra el colapso sanitario. Van con las camas al límite.
¿Tendrá impacto estas restricciones? Bueno, aparentemente, según lo que dicen los profesionales, dentro de 15, 20 días se sabrá si bajaron los casos en virtud a este cierre. Pero como decíamos, casi el 50% de positividad es en la gente que se está haciendo los hisopados. Es altísimo, es altísimo. La situación es muy compleja. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá anuncio en las próximas horas? Por el otro lado, las otras señales, ¿no? Vuelta en el entrenamiento del fútbol, una locura, en todas las categorías, partidos de la selección argentina, copas internacionales, Copa América. A ver, ¿qué hay que tomar la decisión? No, muchachos, mirá, la Copa América no la puedo hacer, que la haga Estados Unidos, que tiene la capacidad como para implementarlo más rápido y otra vez será. Por eso digo, son muy confusas las señales que se mandan desde el Estado. Pero más allá de eso, uno tiene que cuidarse. Que es lo que no comprendemos. Antes de irnos a la pausa, pasamos un cachito por el Consejo Deliberante. Federico, ¿tenés abierta el vivo de Facebook? Sí, señor. Porque ahora vamos a estar hablando dentro de un ratito. Estás muy bajo vos, Federico, por eso te decía. Yo no te, casi no te escucho. Lo puse bajo para no meterme sobre las notas, pero ahí lo levanté un poco más. Claro, lo que pasa es que si vos me hablás cuando estoy pasando notas, no te escucho porque me quedaba bajo de la nota. Sí, ¿vamos a pasar por el Consejo Deliberante? ¿Un cachito? Adentro. Ahora dentro de un rato vamos a estar compartiendo una nota que tiene que ver con una protesta que hay frente al Consejo Deliberante. En estos momentos se está hablando la concejal Dolores Fábregas del bloque Juntos por el Cambio. A ver, subimos un poquito el audio a ver qué es lo que está diciendo Dolores. La manera en que se manejaban los dineros públicos destinados a la educación en nuestro distrito. Si no, porque nuestra formación republicana nos pide el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. Bueno, sabemos que hay mociones de privilegio que se están tratando en estos momentos. Hay una protesta frente al Palacio Municipal. Esta sesión se está realizando en el patio de la Municipalidad de Moreno. Claramente se ve, no están dentro del Teatro Leopoldo Marechal. La protesta tiene que ver con el repudio a la asunción de Juan Fernández como concejal. Estuvimos hablando con Diego Rodríguez, hermano de Rubén Rodríguez, una víctima de la explosión de la Escuela 49 el 2 de agosto del 2018, porque Juan Fernández en ese momento era integrante de la Dirección General de Cultura y Educación, y bueno, justamente encabezado por la familia de Rubén Rodríguez, están un grupo de personas, no demasiado numeroso, pero a ver, grupo de personas al fin, en medio de estas restricciones, manifestándose frente al Palacio Municipal. Material que vamos a estar compartiendo en el próximo bloque, y también en el próximo bloque vamos a estar hablando sobre lo que está pasando en la maternidad Estela de Carlotto. Vamos a leer algunos mensajes, si querés dejar las imágenes de la sesión, Federico, mientras tanto. Iceberg Pérez dice, ¿a qué hora termina el corte de Ruta 23? No hay información. Al respecto, los manifestantes nos dijeron que hasta que no tuvieran una solución, no iban a levantar el corte. ¿Qué fue lo que pasó en la maternidad? Bueno, ayer hubo un robo nuevamente, de lo que nos manifestaban las dos trabajadoras que entrevistamos, contra personal sanitario que estaba saliendo de la maternidad y fueron brutalmente golpeados, tal es así que uno terminó internado en el hospital Mariano y Luciano La Vega. Cansados los enfermeros, médicos, administrativos, digamos, la comunidad de la maternidad Estela de Carlotto, de estos hechos decidieron manifestarse y están cortando la ruta 23 a la altura de la calle Massa, que es la que ingresa a la maternidad de Estela de Carlotto, tres cuadras antes de llegar al cruce Castelar. Están cortando, pero el tránsito se está siendo desviado, es decir, no es que hay coches parados. María Angélica Sorrosa dice, gracias Rodrigo por mantenernos informados, disculpen por el horario, pero bueno, la calle manda. María Pérez, espero por favor que me llamen para vacunar la segunda dosis, dice. Adrián González, ¿dónde está cortada la ruta? Como decíamos, a la altura de la calle Massa, dos cuadras antes de llegar al cruce Castelar. Claudia Medina, hola, ¿dónde debo llamar para que asistan a familiares que están aislados por contacto estrecho de un familiar que está internado? ¿Llamar para qué, Claudia?
para asistencia médica, asistencia alimenticia, te presentan síntomas. Mimi Porrica, por favor, llamen a las personas de riesgo para la vacuna. Graciela Argento, hola, soy jubilada, hace meses que estoy anotada y no me llaman para vacunarme, ya pasé un COVID y tengo 65 años, ¿hay vacunas en Moreno? Y sí, parece que hay, turnos están llegando. Hola Rodri, che, no entendí bien, los hospitales modulares que armaron el año pasado los desarmaron, no entiendo por qué los desarmaron, ¿para qué los armaron? No entendí si me podés traducir, pero sí, por ahí no fui demasiado claro, Oscar, porque cuando vengo así de la calle, vengo bastante pasado de rosca. Los hospitales modulares, que creo que fueron 12 en la provincia de Buenos Aires, fueron armados con el objetivo de atender la pandemia de coronavirus. Hasta ahí estamos. Ya se me fueron las fechas, pero creo que en agosto del año pasado fueron inaugurados. Todo el personal dependía de la Nación. La Nación era, no solamente pagó la construcción, salvo el de General Rodríguez, que el General Rodríguez lo pagaron los empresarios, de General Rodríguez, pero después el personal era bancado por Nación. El 31 de diciembre esos contratos se terminaron y por lo tanto quedó el cascarón vacío. No desarmaron los hospitales modulares, quedaron las estructuras, pero sin personal. Lo que hay que reconocer a la comunidad del Hospital Modular de Moreno, de Cuartel Quinto, es que ellos lucharon para ser incorporados en Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, y ahí estaba la raíz del conflicto con los enfermeros, digamos, pasaron, que esto también lo explicaron los enfermeros, en Moreno pasaron de Nación al 1 de enero a ser becarios de la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí tuvieron ese conflicto con el tema de los sueldos. Tanto el de Moreno como el de Mar del Plata siguieron funcionando bajo esta lógica. Los demás se quedaron sin personal. Y recién, promediando el mes de abril, que inclusive vino Goyán, y fue un día feriado, que estuvimos allí. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Por qué era feriado? ¿Qué fue? El primero de mayo, ahí está, fue el primero de mayo. El primero de mayo, me acordé, pusieron en funcionamiento el Hospital Modular de General Rodríguez. Y unos días antes había pasado lo mismo con el de Hurlingham. Entonces, ¿qué pasó? Fue todo un cuello de botella. Toda la región, los enfermos de COVID eran atendidos en el Hospital Modular de Cuartel Quinto. Por eso los enfermeros se quejaban también de que no descansaron nunca. Siempre tuvieron casi a su máxima capacidad trabajando. A eso es a lo que me refería, Oscarcito. A Elena Ábalos, 14 muertes en un día y el shopping de Moreno Centro está trabajando, la verdad. Que no tengo esa información, Ailén. Vamos a averiguar. Raúl Aragón, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, Raúl, querido? Claudio Nicolini, hola, Rodrigo, fui al hospital y no me quisieron hisopar porque ya con síntomas que le dije automáticamente te ponen que son positivos y te hacen la declaración jurada. Hoy a la mañana fui a la reja, me hice el hisopado y me salió positivo. No entiendo la política del hospital, regalan certificados. No sé, Claudio. ¿Había mucha gente? Porque ese es el otro tema. Están desbordados. Yo no pasé por el hospital hoy, ¿no? Me parece que no. Sí, pasé por Libertador, pero no por Nemesio Alba, que generalmente se arma la cola ahí. No sé, Claudio. La verdad que no sé. Bueno, vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar hablando, arrancando con la protesta en la maternidad Estela de Carlotto y también hablando de lo que pasó, está pasando en realidad, en el Consejo Deliberante de Moreno. Pausa, enseguida vuelvo. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969.
Casa Central, Teniente Camili 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Ahí compartíamos la pausa y estoy escuchando la sesión del Consejo Deliberante y se ha puesto picante. Picante porque después la voy a escuchar tranquilo cuando termine el noticiero, porque los argumentos que están utilizando, bueno, están ahora nuevamente con el repudio a la asunción de Juan Fernández. Pero bueno, quiero escuchar algún argumento que utilizó, porque Manuel Fernández, concejal del Frente de Todos y hermano de la intendenta municipal, y hasta hace dos meses atrás secretario de Educación. Poné la sesión si querés, las imágenes no sé si están ahí. Secretario de Educación, Deportes y Cultura, estaba haciendo un repudio a Juan Fernández y hablaba sobre la falta de transparencia en la gestión de Cambiemos al frente de la intervención del Consejo Escolar, de la cual fue integrante Juan Fernández, y hablaba de que el trabajo, las obras que realizó el Ejecutivo Municipal fueron transparentes. Todavía estoy esperando que nos digan, no solamente a nosotros, sino a la comunidad en general, en qué gastaron un millón, poco más de un millón de pesos diarios durante el 2020. No lo sabemos, la intendente habló de 400 obras. Hay 195 edificios escolares.
No sé qué tan transparente fue el tema. A propio es extraño, a ver, esto no estoy hablando de política partidaria, digo, ellos hablan de política partidaria y hay algunas cuestiones que por eso quiero escuchar después bien qué es lo que dijo Emanuel Fernández, porque no nos contesta los mensajes tampoco Emanuel Fernández, así que seguramente vamos a tomar algún extracto de su alocución mañana para compartirlo. Me terminó haciendo mucho ruido. Vamos a hablar sobre otro tema importante que tiene que ver con lo que está pasando en estos momentos en Ruta 23 la calle Massa, en la entrada de la maternidad de Estela de Carlotto. Tengo negación con la calle Massa. Dos cuadras antes de la el cruce Castelar. Ayer a la noche, en otra secuencia delictiva, fueron robados cuatro miembros de la comunidad de la maternidad de Estela de Carlotto, de manera violenta. Tal es así que una de las víctimas terminó internada en el hospital Mariano Luciano de la Vega, debido a los golpes. Cansados de esta situación, decidieron realizar una protesta. Estuvimos hablando con dos enfermeras, con Jimena y la otra chica, se me fue el nombre ahora, a ver si me ayuda ahí, Angélica. Jimena y Angélica, que nos cuentan la situación y cómo viven el día a día de la inseguridad en la maternidad Estela de Carlotto. Bueno, Jimena, ¿cansados? Sí, estamos cansados de la inseguridad que vivimos cada día que venimos a trabajar. Particularmente, ¿qué es lo que pasa? Y mirá, roban en la puerta, en la esquina, a la vuelta, en todos lados. Y también existe lo que es la prostitución y lleva mucha gente, trae mucha gente a consumir sexo y eso trae inseguridad. ¿Hay un horario en particular donde ustedes se sienten más inseguros? A la noche específicamente, y cualquier horario pasan cosas. ¿Qué detonó esta protesta en el día de hoy? Ayer agredieron a compañeros cuando salían a las 9 de la noche. Nos han agredido, han golpeado a compañeros, quisieron secuestrar a una compañera anoche. Un auto y no había ningún policía, no hay nada, nunca hay nada. ¿En la maternidad no tiene seguridad? Hay una seguridad que está en una garita. Se supone que hay una seguridad que ellos están proveyendo, pero la seguridad, de la única manera que nosotros la vemos, que transitan dentro de la maternidad, es cuando van a buscar la comida. El resto del tiempo, cuando hay un problema en la puerta de la maternidad, cuando roban a las embarazadas, cuando roban a nosotros, ellos están durmiendo. Esa es la situación. Ni siquiera están en ningún lugar. Cuando una compañera tuvo un problema de violencia sexual, una trabajadora dentro de la institución, un abusador se metió, la policía no estaba. Por supuesto que salieron a defenderla, como en este momento estamos apoyando a nuestros compañeros que están hospitalizados. Anoche un compañero, por defender a las chicas que no se las subieran al auto, está hospitalizado en el hospital de Moreno. No podemos tolerarlo más. La maternidad mira para otro lado, la policía mira para otro lado, y eso es un antro de sexualidad, prostitución y droga. Y nosotros somos laburantes. Es terrible el panorama que me contás. El panorama es tal cual. Sumale que ganamos 50.000 mangos nada más. Cualquier laburador que viene acá a exponer su vida por ese mísero dinero. No damos más. Esto se tiene que replantear. Tienen que iluminar ahí, poner seguridad. Y la policía, que paga Kicillof, está para nada. Está para que duerman y críen panza. Contame lo del abuso. Digo, ¿cuándo fue esa circunstancia? ¿Qué fue lo que pasó? Un montón de circunstancias de abuso, porque acá no puedo especificarte cada situación, porque las compañeras que sufrieron abuso estamos acá. Entonces, y las situaciones de abuso no se pueden dar la cara, es imposible, es muy vergonzoso. Pero mis compañeras en la mañana, a la tarde, a la noche, en cualquier horario, han sufrido abuso de parte de los trabajadores sexuales que están ahí. Nosotros no lo toleramos más, están en estado de ebriedad, no sabemos en qué estado están. Angélica, ¿desde cuándo se da esta situación? Desde que se abrió la maternidad y nunca han dado respuesta.
¿Ustedes han reclamado esta circunstancia? Siempre hemos reclamado. Es la primera vez que vamos a cortar la ruta. Pero porque están cansados. Y hay un compañero hospitalizado. ¿En qué circunstancia? ¿Que lo golpeó quién? Lo golpearon porque paró un auto, los quisieron robar y se quisieron subir a una compañera y el compañero no permitió que la subieran al auto. Entonces, como era el único varón, se ensañaron con él. La verdad que es una situación... No se puede venir a trabajar de esta manera. No, hay compañeras que tuvieron licencia psiquiátrica y tuvieron que dejar su trabajo porque es muy, muy agobiante esta situación. Es muy agobiante, es muy... No se puede trabajar así. Cuando ustedes plantean estas cuestiones, ¿qué les dicen? Nada. Nada. Que vayamos a hacer la denuncia a la policía, que vayamos a la comisaría, que ellos no pueden hacer nada. Y se armó esa garita para nada, para que engorden 5 canas todos los días en todos los tubos. Esta circunstancia que fue el detonante, ¿a qué hora ocurrió? A las 21 horas cuando mis compañeros, es el cambio de turno. Los compañeros se juntan para salir todos juntos porque uno tiene miedo. Los compañeros que no tienen auto tienen que salir todos juntos. ¿Cuántos son los trabajadores que están en la maternidad aproximadamente? La maternidad tiene más o menos entre 300 y 400 trabajadores. Digamos, y todos... Distribuidos en distintos turnos. Y todos sufren esta circunstancia todos, que vos me porque contás. En todos los... Las embarazadas, las pacientes que venimos, que recibimos a todas diariamente, muchas veces las recibimos descompuestas, golpeadas, porque les han intentado robar. Mi hija me ha venido un día a visitar y le han querido robar el auto. El tema de prostitución, que son las inmediaciones de la maternidad. Claro. Primero era acá y después que fue acá lo hicieron en la parte de atrás de la maternidad. Y ahí es donde se vuelve muy inseguro por la cantidad de gente que... Y nosotros ponemos los autos de la parte de atrás y ahí también sufrieron de abusos las compañeras de parte de los travestis junto con los que regentean a los travestis. ¿Qué van a hacer, ante esta circunstancia? Queremos una respuesta. Por ahora nos quedamos acá, queremos ver qué pasa. Nosotros no toleramos más esto. De la justicia, de la seguridad... Nada, nadie dio respuesta, nadie nos escucha. Después de lo que pasó con el trabajador, nadie se comunicó con el trabajador. No puede ser esto. ¿Y el trabajador sigue internado en el hospital? No lo sé, porque yo estoy de licencia en este momento. Vine porque soy vecina y porque esto no me puedo dejar de estar acá. ¿Vos sos enfermera? Soy enfermera, del turno de la mañana. ¿Y en tu caso, Jimena? Enfermera, turno mañana. A ver, lo que contaba Angélica, ¿es un cuadro o un panorama terrible? Sí, difícil la situación. ¿Y de la dirección de la maternidad le dicen algo? ¿Ofrecen algún tipo de solución? Sí, que hagamos la denuncia y ellos hablan con directivos más altos de la policía. Pero mientras tanto, sigue pasando. Policía, claro, ¿no? Se van a quedar acá la idea hasta que tengan una respuesta. Claro. ¿Algo para agregar, Angélica? No, lo que queremos ver de qué manera que la población nos ayude, porque esto que nos pasa a nosotros, nos pasa a todos los trabajadores. Todos los trabajadores estamos totalmente expuestos, desde la miseria salarial que el gobernador Kicillof nos paga, hasta el trabajador que vende acá el pan, estamos todos totalmente expuestos y precarizados. Entonces, frente a eso queremos una respuesta. Y lo primero que queremos es salario igual a la canasta familiar, seguridad, y que esto se revierta, basta de la prostitución en estas circunstancias. Esto no da para más. Se convirtió en tierra de nadie, entonces. Obvio, no es de nadie. Las pacientes refieren que si tienen un auto precario, le roban el auto, le sacan la batería. Es tierra de nadie todo este lugar. La policía mira para otro lado, porque esto todos los días nosotros lo denunciamos. Lo que pasaba al mediodía en la ruta 23 a la altura de la calle Massa, 300 metros antes del cruce Castelar, en el ingreso a la maternidad Estela de Carlotto, los trabajadores sanitarios reclamando por seguridad, dado los hechos de violencia que vienen sufriendo desde hace un tiempo. El tope de esta situación fue anoche con un robo violento y la hospitalización de uno de los trabajadores. Lo que me acaban de confirmar que el corte acaba de levantarse, porque mañana a las 10 de la mañana tendrían una reunión en la puerta de la maternidad con personal del área de seguridad del municipio y de la policía para ver cómo resuelven esta situación que, vuelvo a repetir, se viene produciendo de hace tiempo y que ayer tuvo la gota que rebalsó el vaso con este hecho de inseguridad. Así que acaba de levantarse
la medida de corte del tránsito sobre Ruta 23 a la altura de la calle Massa. Se está restableciendo el tránsito de manera normal mañana a las 10 de la mañana, reunión y ver una asamblea, qué es lo que van a hacer luego de esta reunión, si es que le acercan algún tipo de solución. Vamos a cambiar de tema, pasamos un cachito por el Consejo Deliberante, Federico. Ah, ahí está en cuarto intermedio, ¿no? Justo en cuarto intermedio entraron. Perfecto, sí, porque estoy viendo que habló Lucas Franco, Josefina Díaz Ciarlo, creo que también habló, entre otras, y asumió Juan Fernández. Bueno, voy a ver si lo puedo chusmear. ¿Por qué? ¿Cuál es el...? ¿Juan Fernández estaba ahí? A ver. Sí, estaba ahí. Me parece que debe estar por volver ya la sesión, porque me parece que pasaron un cuarto de intermedio para llamar a la Comisión de Poderes. ¿Qué es lo que está pasando? En estos momentos, frente al Palacio Municipal, donde en el patio está sesionando el Consejo Deliberante, hay una protesta. ¿Cuál es el motivo de la protesta? Repudiar la asunción del concejal Juan Fernández de Juntos por el Cambio, que durante la intervención del Consejo Escolar estuvo a cargo de las obras. En realidad, él dependía de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, desde el comienzo de la gestión de Cambiemos, y que a raíz de la explosión de la escuela, del aula de la escuela 49 del barrio Averasturi, donde muere Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, viene directamente a territorio a hacerse cargo de las obras que desde el gobierno de Vidal se implementaron en distintos establecimientos educativos de Moreno. Obras controvertidas, porque después, cuando se normalizó, entre comillas, el Consejo Escolar, dijeron que esas intervenciones no eran tan así. Bueno, lo cierto es que hay movimientos sociales, políticos y gremiales en la puerta del Palacio Municipal de Moreno, reclamando y repudiando la asunción de Juan Fernández, que va a asumir en minutos nada más, por eso seguimos con la sesión abierta, digamos, porque para mí llamaron a la Comisión de Poderes y va a asumir Juan Fernández en reemplazo de Carlos Brancato, siempre dentro del bloque de Juntos por el Cambio. En la puerta del municipio estuvimos hablando con Diego Rodríguez, que es hermano de Rubén Rodríguez, una de las víctimas de la explosión de la Escuela 49, nos decía lo siguiente con respecto al repudio hacia la figura de Juan Fernández. Bueno, Colo, ¿repudiando la asunción de Juan Fernández? Sí, realmente, bueno, hoy nos convocamos porque nos parece muy injusto que esta persona, Juan Fernández, asuma en lugar de concejal, siendo que fue parte de la intervención del Consejo Escolar en aquel trágico 2 de agosto para nosotros, que realmente que asuma este personaje que fue parte de esta intervención me parece una falta de respeto para toda la comunidad de Moreno. Hoy la convocatoria es reducida, pero con distintos movimientos participando. La idea es que sea de esta manera, de que nos cuidemos y que, bueno, integrantes de cada fuerza hayan enviado a pocos compañeros como para mostrar el repudio que tenemos ante la asunción de Juan Fernández en este Consejo Deliberante. Fernández asume el reemplazo de otro concejal en una lista que fue votada en el 2019. Sí, exactamente. Asume el lugar de otro concejal que, bueno, que tomó funciones en otro lugar, en el gobierno de la provincia y, bueno, en el gobierno de la ciudad, y asumiría Juan Fernández. Nosotros sabemos muy bien que no podemos impedir esta asunción, pero, bueno, que sepa que el pueblo de Moreno tiene memoria y que va a repudiar esta asunción. Fernández no está imputado en la causa de la muerte de Sandra y de tu hermano. No, no está imputado, pero realmente fue parte de esta intervención de gobierno de Cambiemos, de gobierno de María Eugenia Vidal, de Macri, y nosotros consideramos que es responsable también. Digo, a ver, es simbólico porque, como bien decís vos, la asunción se va a producir. Sí, para nosotros nos produce mucha tristeza que realmente esto solo sea simbólico y que no lo podamos impedir
porque bueno, fue votado democráticamente, pero bueno, que queremos que sepa que el pueblo de Moreno tiene memoria y que va a seguir repudiando estas acciones de Cambiemos. ¿Se van a quedar durante la sesión? ¿Cuál es la idea? La idea es quedarnos acá mientras la asunción se esté librando adentro y demostrar un poco que el pueblo de Moreno está en repudio a esta situación. Va a ser pacífico. Sí, totalmente pacífico, eso es lo que queremos, y queremos que el pueblo de Moreno sepa por qué estamos acá y qué es lo que estamos haciendo, y que no vamos a permitir que estas cuestiones se lleven adelante sin ningún repudio, digamos. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer pacíficamente. Colo, por último, ¿ustedes ingresaron en mesa de entrada del Consejo alguna nota de repudio? Sí, se ha ingresado de una carta de repudio con la firma de todas las organizaciones sociales y políticas y organizaciones de las familias, para que sepan Juan Fernández, tanto como el bloque de Cambiemos, que no vamos a permitir que pase desapercibido esta cuestión. Bueno, ahí compartíamos lo que tiene que ver con este repudio que se está realizando en la puerta del municipio de Moreno contra la asunción de Juan Fernández. Juan Fernández, vuelvo a repetir, fue funcionario en la intervención del Consejo Escolar que se produjo desde el 25 de octubre del 2017 hasta el 10 de diciembre del 2019, y el 2 de agosto del 2018 explotó un aula de la escuela número 49 del barrio Averasturi, llevándose la vida de la vicedirectora de esa escuela, Sandra Calamano, y del portero, Rubén Rodríguez, justamente hermano de Diego. Juan Fernández era funcionario de la Dirección General de Cultura y Educación, y luego se hizo cargo directamente de las obras en los establecimientos educativos del distrito de Moreno. Desde allí nace el repudio. Digo, ¿es valedero? Claro que es valedero. Digo, es una manifestación política lo que están haciendo estos grupos, vuelvo a repetir, sociales, políticos, sindicales. Digo, también es cierto que Juan Fernández fue electo por el voto popular dentro de la lista de Juntos por el Cambio. También es cierto que Juan Fernández no tiene causa penal, por lo menos que yo conozca, vinculado al Consejo Escolar, y tampoco a la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez. No está imputado. Por eso decía, quiero escuchar lo que dijo Emanuel Fernández, porque hay una cuestión con el Consejo Escolar que lo hemos hablado un montón de veces, que tiene que ver con Cecilia Palenti. Está imputada en dos causas, ya con las causas elevadas a juicio. Hay que ver en qué momento se llevan adelante los juicios, pero el próximo paso procesal son los juicios, donde Cecilia Palenti está imputada en una causa de defraudación al Estado en el Servicio Alimentario Escolar, junto con otros tres ex consejeros escolares, y en la causa de los títulos truchos, de la asociación ilícita de los títulos truchos para los auxiliares, los aspirantes auxiliares, que tiene también elevado a juicio. Tiene tres detenidos, Miriam y Lilian Juárez, que son consideradas las jefas de esta asociación ilícita, y Betiana Arasco, hija de Miriam Juárez, que es considerada organizadora. Como parte integrante de esta supuesta asociación ilícita está Cecilia Parenti, que es consejera escolar en funciones. Digo, ¿dónde se da la cuestión? Por eso quiero escuchar lo que dice Manuel Fernández. Digo, por un lado hay una cuestión política en torno a Juan Fernández que es absolutamente valedera. Pueden reclamar absolutamente todo lo que quieran y manifestar los repudios. Pero también está la causa de una consejera escolar, dos causas de una consejera escolar, que hoy tiene paralizado el Consejo Escolar. Hay cinco consejeros del oficialismo, cinco de la oposición, los cinco de la oposición, como compartimos esta semana, reclamando una sesión especial para ver qué va a pasar con Cecilia Palenti. Bueno, a ver, por eso quiero escuchar lo que dijo Emanuel Fernández. La vara tiene que ser igual para todos. Digamos, si está reclamando una cuestión vinculada a la salida de Juan Fernández directamente del Consejo Deliberante, creo que va a ser para discutir. Mensaje de antes de irnos a la pausa. Corbalán dice, ahí entendí, no tienen personal, sí, eso es lo que quise explicar. Y di mucha vuelta, Oscar. Se refiere a los hospitales modulares. María Rosa Álvarez, hola Rodrigo, mi repudio a la asunción de Juan Fernández.
pero con respecto a la educación hay muchas cosas que no funcionan y que incumben a el municipio, SAE y también infraestructura, y están todos callados. Se nota que la educación en algunos casos solo se defiende y se lucha según el color que gobierna. Ahora lo que luchamos son todos oficialistas y están calladitos. ¿Que la educación se arregló de pronto? ¿El SAE alcanza para todos? ¿Cómo se caen las caretas?, dice María Rosa Álvarez, integrante del colectivo de familias por la escuela pública. Por eso quiero escuchar lo que dice Emmanuel Fernández en el discurso. No volvió a la sesión todavía, Fede, ¿no? Alejandro José Isoba. Dale, Alejandro José Isoba. Qué alegría la asunción de Juan Fernández, dice María Rosa Álvarez. Emmanuel Fernández no tiene derecho a repudiar nada. Son tan cagarrotas como lo de Cambiemos. Gastaron 1.000.000 de pesos por día y nunca dieron cuenta. Desarmaron el comité y la intendenta y sus propagandas mienten y todos están callados. Marcela de Oya. ¿Es verdad que mañana 28 de mayo no hay colectivos? No, ¿por qué? Nada. Alberto Pacerini. El pueblo de Moreno no tiene memoria. Si no, no tendríamos estos gobiernos desde hace décadas. Nidia Luz Soto. Diego Rodríguez, habla por vos y lo que te rodean. No hables por todo el pueblo de Moreno. Yo soy parte de ese pueblo y no me representan ustedes. Ocúpense de exigir, arreglen en verdad las escuelas, como es lo que haría honor, que es lo que hará, perdón, honor a la memoria de Sandra y Rubén. Fernández fue elegido también por un sector de ese pueblo y hay que respetarlo. Nico Brida, llamen a la panza rayada. María Rosa, anda a revolver la olla. Vamos, Juan, fuiste votado y listo, dice Nico Brida. Bueno, vamos a hacer la segunda, ¿no? La segunda pausa comercial. Estirámelo un poquito porque tengo que ordenar un cachito todo este problema de información que estamos teniendo, que nos está sobrepasando, y enseguida volvemos.
Tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semanario Actualidad. Y ayer anoche hubo un hecho en el centro de Moreno, que en realidad nació en la zona sur del distrito de Moreno, en el cruce de las calles Fragata Sarmiento y Martínez Melo. No me fijé qué barrio es. ¿Es Casco Salas es? Ahora me nos vamos a fijar. Porque y me llamó la atención en el comunicado de prensa de la Municipalidad de Moreno, porque no era lo que teníamos nosotros. Nosotros anoche estuvimos en el lugar y la Municipalidad de Moreno está hablando del intento de secuestro de una mujer, algo que nosotros no teníamos, así que sí que se trató de un robo, pero no de un intento de secuestro. Vamos a ver qué es lo que dice a ver, ahora las autoridades del distrito sobre este intento de secuestro. Yo, toda la secuencia que estuve averiguando anoche, vuelvo a repetir, estuve en el lugar del hecho, no me sonó en ningún momento como un intento de secuestro. Ahí estoy mirando exactamente dónde, porque me quedo dudando ahora qué barrio es específicamente. Para que me ubique con alguna calle central. Ta, 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 ta. Sí, Fragata Sarmiento, la tengo claro, es en la zona sur. Pero dame un punto de referencia, Google Maps, que ya me mareé. Porque esto, viste, sí, ya me ubiqué. Es la primera paralela a San Luis, a la calle San Luis. O sea que estamos hablando que es barrio La Lomita, ¿no? Sí, La Lomita, en barrio La Lomita, ahí está. Gracias. Me gustan las precisiones con respecto a los barrios. Esto comenzó, tenés la imagen, Fede, podés ir pinchándola, ¿eh? Dale. Esto ocurrió ayer pasadas las 20 horas. Yo lo que tengo, en realidad, es que venían en un raid delictivo con esta camioneta Kangoo blanca en la zona sur de Moreno y que a las 20 horas, en la esquina de Fragata Sarmiento y Martínez Melo, en el barrio La Lomita de Moreno Sur, asaltaron a una chica. Hubo un forcejeo para llevarse el celular y otro objeto de valor, pero en ningún momento las fuentes que consulté, inclusive judiciales, me hablaron de un intento de secuestro, que es lo que puso en el parte la Municipalidad de Moreno. Por eso digo, me llamó mucho la atención este parte oficial de la Municipalidad de Moreno que hable de intento de secuestro cuando nosotros teníamos un intento de robo. Así que después vamos a averiguar en la Municipalidad de Moreno qué es lo que van a hacer, porque es gravísimo que se haya producido un intento de secuestro, cosa que en la justicia, hasta donde sabemos, no está. Bueno, pero más allá de esto, lo cierto es que el día miércoles 20, pasadas las 25, intentan robar a esta chica, roban en realidad a esta chica en la esquina de Fragata Sarmiento y Martínez Melo. Allí hay un llamado al servicio de emergencia 911 donde advierten de esta situación. Lo que nosotros tenemos es que ya venían llamando al servicio de emergencia 911 respecto a estos a esta camioneta que venía robando en distintos puntos de la zona sur, entre ellos el barrio La Quebrada. Bueno, empiezan a llegar las alertas del 911, finalmente cruzan a la camioneta en la zona céntrica de Moreno y en la esquina de Sarmiento, pero Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, en el lado norte de Moreno y Rivadavia, un móvil policial visualiza la camioneta y se produce un intercambio de disparos en ese lugar. En la esquina siguiente, que es Mármol y Rivadavia, uno de los delincuentes intenta huir al pie, pero la llegada de otro móvil impide que esto ocurra y lo terminan deteniendo. A este sujeto se le secuestró una réplica de una pistola 9 milímetros. Sigue la persecución por Rivadavia, agarran colectora sur de la autopista del oeste hacia Capital Federal y al llegar, y ahí se produce también un intercambio de disparos con un móvil policial, y al llegar a la esquina de Colectora Sur y Libertador, un colectivo de la línea 302 que se ve en imagen choca a la camioneta y la deja inutilizada. A raíz de ese momento, uno de los delincuentes, que se trataría de una mujer, fue detenida dentro del vehículo y otro a 200 metros del lugar porque intentó escapar a pie. Lo capturaron cerca del
CPU, que está del lado norte de las colectoras. Fue atrapado por la policía y a este sujeto se le secuestró, en realidad ahí cerquita, porque parece que a la corrida sobre la plazoleta de los derechos humanos, Carlos Fuente Alba se descartó de un revólver 38 y fue capturado por la policía. Quedaron los tres aprehendidos por los delitos de robo calificado, en realidad robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, y resistencia a la autoridad. Todos a disposición de la UFI número 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la doctora Karina Saucedo. ¿Cuál es el otro hecho llamativo, Fede, deja correr las imágenes? Tiene que ver con la cangú. Nosotros veníamos publicando desde el día viernes el robo de una camioneta cangú en la zona, creo que de Barrio Parque Paso del Rey, en jurisdicción de Paso del Rey seguro, no recuerdo si era Barrio Parque Paso del Rey, pero en jurisdicción de la comisaría de Paso del Rey seguro, que a mano armada, a un comerciante, a un cuentapropista, le robaron esta cangú patente NDR-820. Desde, nosotros lo publicamos el viernes, el robo se produjo el jueves a la noche, si la memoria no me falla. Desde el jueves hasta ayer, 6 días, esa camioneta estuvo circulando por Moreno. Esa camioneta estuvo circulando por Moreno. Nadie la pudo interceptar, ningún móvil se la cruzó. Los llamados telefónicos de los vecinos de Moreno Sur, denunciando que una cangú blanca patente NDR 820 estaba asaltando, ¿no puso en alerta al personal policial? ¿Qué es lo que pasa con la Jefatura Departamental de Policía de Moreno? Porque otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención y que me viene llamando la atención desde hace un par de meses largos, porque el año pasado no era así, pero en lo que va de este año, en la mayoría de los casos, no he visto ningún jefe en los lugares del hecho. Que generalmente los jefes, históricamente los jefes, ya sea el titular de la comisaría o el jefe departamental o distrital, se acercan a los lugares del hecho. Nuevamente ayer no vi a ningún funcionario de alta jerarquía de la policía en el lugar del hecho. Sí, por ejemplo, el secretario de Seguridad del municipio, Juan Manuel Ciusa. Pero de la policía no vi a nadie. ¿Qué es lo que está pasando con la Jefatura Departamental de Policía? Un gran interrogante. Lo cierto es que esta camioneta con estos delincuentes venían haciendo estragos y uno de los detenidos tenía un pedido de captura activo del Departamento Judicial de San Martín por robos, tengo entendido, cometidos en la zona de San Miguel, y este sujeto, escapando del accionar de la justicia y aprovechando el cambio de jurisdicción, se había radicado en Moreno. Ahí están las circunstancias, la verdad que es muy llamativo. Finalmente, no hubo que lamentar heridos, más que algunas contusiones de los delincuentes que iban en la camioneta que fueron chocados por el colectivo. Estuve hablando con el chofer de la línea 302, me dice, mirá, yo venía a una velocidad normal y esta camioneta pasó como a 150 kilómetros por hora delante mío. Me dice, y decís que llegué a frenar, es más, había roto el parabrisas, pero es como que el parabrisas se había soltado por cómo frenó de golpe. Me dice, porque si no llegaba a frenar, ¿sabés a dónde iban a buscar la camioneta? Sí, es absolutamente cierto. Pero no hubo, y el colectivo, el 302, que venía de la zona de Morón, venía con solamente dos pasajeros. Así que no hubo lastimados ni en el colectivo, ni el chofer del colectivo. Tampoco del personal policial. Anoche me pasaron el dato, pero no lo pude chequear, que un impacto de bala habría pegado contra otro colectivo. No tengo el dato certero, estuve tratando de averiguarlo y no habría quedado asentado ni siquiera en la justicia. Pero bueno, esto fue la locura que se vivió ayer a la noche en Moreno Sur, Moreno Centro, y terminó con este choque en Libertador y Colectora Sur de la autopista del Oeste. El otro tema que tenemos para comentar tiene que ver con General Rodríguez. La verdad que una muy buena nota que realizó el amigo Raúl Nieto, creo que fue en Buenas Migas, creo que interpreté que fue en el programa Buenas Migas, que también participa Néstor Costa y Miguel Tagliamonte, porque hay dos cuestiones que van a tratar en la próxima sesión del Consejo Deliberante de General Rodríguez. Una es el alcohol cero.
en General Rodríguez. Justamente ayer a la noche estuve hablando por teléfono con Manuel Einstein, que es el presidente del Consejo Deliberante de General Rodríguez, respecto al tema del alcohol cero y cómo lo iban a implementar, digo, teniendo en cuenta la experiencia aquí en Moreno. A mí me dice que volvió la sesión, sigue hablando Lucas Franco, ¿no? A ver qué es lo que dice. De ningún proceso democrático. Pero dale el retorno, dame audio. Por lo tanto, como el dictamen sugiere, que no hay impedimentos legales, nuestro bloque, haciendo uso de sus facultades, se va a abstener, y como es facultad del bloque de Juntos por el Cambio definir políticamente la incorporación de un reemplazo o no de sus concejales, que lo pueda definir el bloque de Juntos por el Cambio, nuestro bloque se va a abstener, también en coherencia y en concordancia con lo que expresamos en el fragmento anterior de la coincidencia plena en términos de opinión política con nuestras comunidades que se están expresando aquí. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Mirko García, levantaron los dos juntos. Sí, simplemente para hacer una corrección, señora presidenta. La responsabilidad la tiene el cuerpo. Después cada integrante del cuerpo puede votar como le parezca. Pero la responsabilidad institucional es del honorable cuerpo legislativo de Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Osef, lo mismo. Bueno, entonces vamos a poner a consideración del cuerpo el dictamen de la Comisión de Poderes. Quienes estén a favor... Voy a votar si asume Juan Fernández o no. Déjalo, Federico, por favor. El 4 votos a favor, el resto es en contra, es abstención. Bueno, 4... Bien, entonces, 4 votos a favor, 1 negativo y el resto... Y 18 abstenciones. Sí, concejala. Voy a dejar asentado mi voto porque justo estaba fuera. Y también justificar mi voto. Al igual que el Frente de Todos, considero, primero rechacé en su momento la intervención. No creo que sea un acto democrático. Apoyo las versiones vertidas por mi compañera, pero la verdad que soy una persona que defiende mucho lo institucional y justamente, como dijo el Frente de Todos, no se puede irrumpir el voto popular. Por eso mismo quiero dejar asentado mi voto positivo. Entonces, ¿se aprueba por...? Sí, concejala. Bien. ¿Seis? Sí, concejal, voy a hacerlo. A pesar de haber firmado el dictamen, me abstengo como todo el bloque del Frente de Todos. La justificación de la firma del dictamen es que, como participante de la Comisión de Poderes, en los papeles no encontré ninguna justificación para no poder acompañar la asunción del prontamente concejal Juan Fernández. Sin embargo, sostengo lo que dije anteriormente, sostengo que no podemos hacer de cuenta que quienes han sido partícipes de la interrupción de las vías democráticas de nuestro pueblo sean parte de este cuerpo. Entonces, queda aprobado por 6 votos a favor, 1 negativo y 16 abstenciones. Invito al señor Fernández a que se acerque a tomarle juramento. Señor concejal Fernández Juan Eduardo, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Si así no lo hicierais, la patria lo demande.
Bueno, ahí se produjo finalmente la asunción de Juan Fernández como concejal en el partido de Moreno, en medio de los carteles que dicen Sandra y Rubén presentes, creo que decían los carteles. Están, sí, Sandra y Rubén presentes, es lo que dicen los carteles que tienen los concejales. No llegué a ver, y le pregunté a Armaño a ver si lo puede llegar a chequear, quién votó en negativa. Fueron 6 los votos positivos para que asuma Juan Fernández y 1 negativo, y los demás fueron abstenciones. Seguramente va a traer algún ruido político esto que acaba de pasar en el Consejo Deliberante de Moreno, con la asunción de Juan Fernández. Ahora en un rato, nosotros terminaremos el noticiero, pero va a quedar la sesión, porque van a tratar la rendición de cuentas del ejercicio 2020 de la Comuna de Moreno. Así que después que termine esta sesión, una sesión especial para tratar ese tema. Volvemos al ámbito legislativo, pero en este caso de General Rodríguez. Le decía, General Rodríguez va a tratar en la próxima sesión, o por lo menos va a introducir el tema del alcohol cero en General Rodríguez, como ya se ha aprobado la ordenanza en Moreno, seguramente con algunas sensibles modificaciones. Y también hay otra cuestión que van a tratar, que yo me enteré con esta nota de Buenas Migas, que es el traslado del cuartel de bomberos. El cuartel de bomberos de General Rodríguez se encuentra a 2 cuadras de la municipalidad, 1.5 cuadras en realidad de la municipalidad, sobre Sarmiento y Huela. Una zona absolutamente céntrica que incluso está complicando el trabajo de los bomberos, porque tienen que salir en horario, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, pero pasó en los últimos tiempos, que si tienen algún llamado en horario de salida escolar, es un caos el tránsito. Así que van a aprobar también, o van a tratar el traslado de la sede de los bomberos voluntarios. Como decía, estuvo hablando la gente de Buenas Migas, de FM El Vecinal, con el presidente del Consejo Deliberante de General Rodríguez, Manuel Adistein, que cuenta lo siguiente con respecto a estos temas. Señor, le hago una consulta. ¿Qué pasa con las sesiones del Honorable Consejo Deliberante? ¿Sesiones ordinarias, extraordinarias? ¿Hay, no hay? El 31, creo. Hace 5 minutos acabo de cerrar el orden del día para poder realizar la sesión, el día lunes 31 a las 9 horas en la Cámara Empresaria. Sesión extraordinaria, con 21 puntos en el orden del día. El día sábado dialogué con el señor Francisco Pin, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio HCD, que me comentó que se iba a tratar también allí un tema bastante importante, que es el traslado del cuartel de bomberos. Así es. Se logró, digamos, sacar de una vez por todas lo que es la donación por parte de la provincia de Buenos Aires, más específicamente por el Ministerio de Salud de la provincia, un terreno que por ahí estaba siendo utilizado de manera informal por lo que son los scouts. En ese terreno se le cede a los bomberos un terreno, digamos, de lo que es el predio, de lo que es el Hospital Vicente López y Planes, para que puedan desarrollar y construir el nuevo cuartel de bomberos. Y los scouts, que son los que ocupaban ese lugar ahí, se está trabajando también con la abogada del Hospital Vicente López y Planes para poder darles un lugar de manera formal, no por ahí como lo venían trabajando hasta ahora, en un terreno que está pegado a lo que va a ser el cuartel de bomberos. Conmigo después se comunicaron durante todo el fin de semana, el día de ayer inclusive, algunas organizaciones, algunos ambientalistas, diciendo de que por qué en el lugar del bosque, digamos, del hospital, ¿por qué en ese lugar se iba a realizar este emplazamiento si no había otro lugar que se pudiera hacer? Mirá, con respecto a eso, seguramente se va a trabajar con la Secretaría de Producción, el sector de ambiente, en conjunto con los bomberos, para que en caso de que haya alguna tala, sea reemplazado por el doble de árboles en lo que es la zona forestal, digamos, del hospital. Nadie duda de que los bomberos tienen que tener un lugar, no, que ya el lugar acá céntrico... Eso no se duda para nada. Quedó, digamos, en un lugar, digamos, que por ahí no es el más adecuado, y todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, obviamente que es una política pública que lleva adelante nuestro intendente, tanto la provincia como la nación, y nadie, digamos, duda de que los bomberos van a trabajar en ese tema también, ¿no? Porque justamente los bomberos tienen mucho que ver con el cuidado del medio ambiente. Claro, no, eso está descartado. O sea, esto no es algo en contra de los bomberos ni en contra de nada, simplemente es el tema que evaluar si no hay otro lugar.
lugares. Hasta me dijeron que podía ser un lugar donde está la planta de tratamiento del hospital, que ahí hay 2 hectáreas que son fiscales, tengo entendido. También me dijeron, ¿por qué no hacerlo, ya que se va a hacer la casa de la provincia aquí en el predio de la estación? ¿Por qué no hacerlo ahí en el predio de la estación, que sería otro lugar también que estaría disponible? Sí, el tema es que esto se planteó hace unos años atrás, ¿no? Es algo, un trámite rápido. Esto viene de Juan Pablo, tengo entendido ya. Claro, de Juan Pablo, es un expediente que recorrió, digamos, por la provincia, a través del Ministerio de Salud, por varias áreas, hasta que pudo salir, digamos, el expediente favorable para poder donarle al terreno a los bomberos, porque no es un comodato, sino tiene que ser una donación para que puedan construir su propio cuartel. Entonces no es un trámite sencillo, digamos. Hoy plantear otro lugar sería iniciar un trámite que llevaría un tiempo por ahí, de igual cantidad de tiempo que tardamos, digamos, en poder generar esta posibilidad para los bomberos. Entonces, claro, es volver a arrancar de cero, ¿no, Manuel? Claro, sería volver a arrancar de cero. Ahora, habrá que hacer, digo, porque seguramente, yo decía más temprano, seguro que esto va a ir en principio a comisión ahora. Lo de los bomberos, no, la idea es, como es una cuestión que ya está totalmente resuelta desde la provincia, que es el que tiene la facultad para poder ceder los terrenos a los bomberos, yo tengo la intención, y obviamente lo tengo que terminar de hablar con los diferentes bloques del Consejo, de poder aprobarlo la sesión del lunes. Bien, ¿ustedes qué dicen en cuanto a lo que es? Porque el tema del medio ambiente, por supuesto que tiene que ver, si hay tala de árboles y todo eso, pero hay veces que no queda otra que talar árboles, así que es algo que puede reverse en todo caso. Pero el otro tema que había es el tema del ruido y el hospital. Yo no sé si eso lo han evaluado, si ha evaluado el impacto que puede ocasionar en, digamos, el sonido. Estamos hablando de la alarma con la salida de bomberos, ¿no? Eso sí, se ha evaluado, si llega al hospital, de qué manera, si es más tenue. Por ahí lo tienen que hablar más con el jefe de bomberos, el tema de los ruidos, pero yo tengo entendido que hoy ya con la tecnología que hay de comunicaciones y todo, ya no es que se utiliza permanentemente la alarma, por ahí que conocemos, la sirena que conocemos todos los rodriguenses de nuestra infancia, de escuchar la famosa sirena de los bomberos. Hoy por ahí puede ser el autobomba o alguno de los coches, digamos, de los bomberos, que tengan una sirena como tiene una ambulancia cuando llega al hospital. Bueno, entonces ustedes planean sacarlo directamente sobre tablas este tema. ¿Se habrá hecho algún estudio ambiental, del impacto ambiental, Manuel? Sí, se está trabajando con la Secretaría de Producción en conjunto con los bomberos para tratar de evitar cualquier tipo de daño al medio ambiente. Obviamente que si hace falta en la ordenanza agregar alguna modificación que tenga que ver con parámetros en el cuidado del medio ambiente y en lo que tiene que ver con la tala de árboles, lo vamos a hacer, digamos, no hay ningún inconveniente. Y no tengo ninguna duda que los bomberos obviamente se van a adecuar a lo que se tengan que adecuar para cuidar el medio ambiente General Rodríguez, eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, la intención nuestra, por voluntad del intendente y del bloque oficial, es tratar de una vez por todas solucionarle este problema y esta deuda histórica que tenemos con los bomberos, ¿no? El 31 sería aprobada y después sería promulgada por el Ejecutivo, tiene 5 días hábiles para poder promulgar la ordenanza. ¿El financiamiento de esta obra, de dónde vendría, Manuel? Es con fondos propios de los bomberos, de las tasas que reciben, de donaciones, de todo el trabajo que vienen haciendo hace muchísimos años y administrando bien el cuartel de bomberos, según lo manifestó el actual jefe de bomberos, que también es el contador municipal, sí, que sabemos, correcto, digamos, la transparencia y el buen trabajo que realiza tanto la administración municipal, y no tengo duda que el cuartel de bomberos también tendrá su cuestión administrativa ordenada, y después sabemos que los cuarteles de bomberos voluntarios siempre tienen financiamiento de organismos internacionales y de un montón de organismos del Estado que apoyan, digamos, lo que tiene que ver con los bomberos voluntarios, sabiendo la importancia que tiene para la sociedad. Buscar otro lugar, obviamente, que no estaría mal, pero bueno, tendríamos que volver para atrás con la situación, volver a sentarnos con los bomberos, buscar otro lugar alternativo, hacer todas las cuestiones administrativas que corresponden, de quién es la tierra, pedirle a la provincia el tema de la donación. Es un trámite, todos los trámites tienen que ver con la regularización dominial y donaciones de terrenos o comodatos, son cuestiones que llevan tiempo, muchísimo tiempo, y más en estos momentos de pandemia, donde por ahí la administración pública en la provincia, en la nación, está un poco diezmada, digamos, con el personal y con todo lo que tiene que ver con los trámites, que no son de suma urgencia. ¿Qué otro tema hay de importancia para el día lunes? Después tenemos un tema importante que vamos a trabajar, que es el tema de empezar a dar respuesta a lo que nos vinieron a plantear los familiares de víctimas de accidentes de tránsito.
que es poder trabajar en Rodríguez en la modificación de la ordenanza que adhiere a la Ley Nacional de Tránsito y empezar a trabajar en lo que es tolerancia cero en alcohol para los conductores de vehículos. Directamente cero alcohol. Cero alcohol para el que vaya a conducir o a manejar un vehículo, sea el vehículo que sea, y empezar a fomentar y a trabajar en una campaña de concientización donde empecemos también a acostumbrarnos a tener el conductor responsable o designado, como se le llama, cuando van a un grupo de amigos a algún lado, como que uno de los amigos o amigas sea el que por ahí no consuma alcohol para poder manejar. Y creo que hoy se está trabajando igual a nivel nacional y provincial en sacar una ley nacional con respecto a la tolerancia cero de alcohol al volante, pero bueno, nosotros creemos que es importante poder trabajarlo a nivel local y aprobar una ordenanza para también plantearle en la agenda de prioridades al Congreso Nacional y Provincial que pongan prioridad también este tema de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito, ¿no? Que claro, es una de las principales muertes que tenemos en nuestro país. Va a ser elemental que se apruebe por ley, en realidad, porque pues sabes que puede producir una controversia el hecho de que una ordenanza, al no ser, al estar muy por debajo de una ley, sabes que después mucho de eso la pueden cuestionar e incluso puede traer otro perjuicio en cuanto a lo comercial. Está bien, ¿no? De todos modos está todo cerrado por la pandemia, pero por ejemplo, vos sabes que si un joven sale y no puede tomarse una cerveza, por ejemplo, se va a Moreno, se va a Luján, y si allá no tienen la ordenanza, bueno, allá lo van a poder hacer. También otra controversia sería con alguno que venga, que tenga domicilio en Moreno y venga a Rodríguez, ¿no? También tendría ese inconveniente. Pero bueno, esperemos que se apruebe por ley. Sí, en realidad el tema es, tienen razón lo que plantean, digamos, una ordenanza es una ordenanza municipal, obviamente que hay una ley nacional, entonces siempre hay un gris en el medio. Hace poquito en la localidad vecina de Moreno se aprobó la ordenanza de la tolerancia cero al volante de alcohol. Ah, en Moreno se aprobó ya. Sí, se aprobó ya hace creo que 10 días, la última sesión se aprobó ya la ordenanza. Nosotros seguimos con esa misma línea y es como planteaba recién, más allá de que es una ordenanza que nos da alguna herramienta, pero no es terminada por el tema de que una ley obviamente está por arriba y el que por ahí vaya a la justicia va a querer hacer valer la ley nacional. Es que, por ejemplo, una fiscalía no considera ninguna ordenanza, sino leyes. Claro, claro. Pero bueno, es una herramienta que tenemos nosotros acá a nivel local y para empezar también a plantear al Congreso Nacional, que es uno de los temas importantes que estamos trabajando en los municipios del conurbano, ¿no? Sí, está bien, porque no, si no está la discusión, viste que cuando paran a uno, si le hacen la alcoholemia, por ejemplo, si le da 0,5 o si le da 0,7 después va a discutir cuánto puede tomar o cuánto no. Si la tolerancia es cero al manejar, no hay más discusión. Claro, y que después sí, obviamente, según la graduación que te dé la alcoholemia o en el caso de tener un accidente de tránsito y te trasladen al hospital y te hagan los estudios correspondientes, va a haber, hay que cambiar la tabla de las penalidades, donde habla de la suspensión de la licencia de conducir y la cantidad de módulos que tendría que pagar de multa un vecino o una vecina según la cantidad de graduación que viole. Obviamente que la primer suspensión y multa va a ser a partir de 0,1 grados de alcohol en sangre. Claro, claro. No sería, a ver, perdóname, Manuel, sería de esta forma, tomaste alcohol, ¿tenés un accidente? ¿Hacete cargo de todos los gastos? No, sería, obviamente hay una ley, o sea, si vos tomaste alcohol te cabe una denuncia penal o que la justicia, digamos, te dé una penalidad. Acá lo que tiene que ver es con una cuestión contravencional, sería por el tema de que es una ordenanza, donde si tuviste, por más que no tengas un accidente, en un control detectan que tenés alcohol en sangre, tenés que, te suspenden la licencia y te cobran una multa importante, digamos, por no respetar, digamos, esa ordenanza. Pero bueno, es algo que hay que generar conciencia. La idea no es castigar y generar penalidades, sino la idea es generar conciencia y que los vecinos y vecinas, cuando tengan que salir a manejar, se cuiden de no cuidar alcohol, no por la multa o por la suspensión, sino por cuidar la vida de los demás, puede ser un familiar suyo. Bueno, ahí escuchábamos a Manuel Einstein, se viene también una ordenanza de alcohol cero con algunas modificaciones, por lo que me estuvo comentando ayer anoche Manuel. A ver, en busca de una ley nacional que implique el alcohol cero. Me parece que debemos ir hacia ese camino. No tienen potestad los municipios de cambiar una ley nacional, tiene que pasar por la legislatura nacional, por lo tanto hay que impulsar justamente que se apruebe el alcohol cero, más allá del lobby que puedan desarrollar los sectores vinculados al alcohol, digo, como las industrias vitivinícolas, sobre todo de la zona cuyana de la República Argentina.
¿qué es más importante, una vida o un vaso de cerveza? No sé, ¿hay que ponerlo en la balanza? No creo. Vamos a leer algunos mensajes y nos vamos a la pausa, la última, y en el próximo bloque arrancamos con la efeméride. Mensajes que llegaron al vivo, al WhatsApp del canal. Juan: hola Rodrigo, hoy fui al Carrefour y la parte de ropa y electrónica no estaba vallada. Lo que sí empezaron a implementar es la ley de góndolas. Pusieron varias marcas que no estaban antes en limpieza, galletitas y lácteos. Ponen carteles de empresas pequeñas, aunque no indican claramente cuál es el producto más barato. Hay varias marcas más y mucho más surtido de productos, así que hay que ir con paciencia a aquellos que hagan compras importantes. Lo que hace más de un mes quitaron de las góndolas es el aceite de oliva. Por lo menos eso es lo que pude ver hoy. Y felicitaciones a Cristian Armaño por las antologías que pone antes del noticiero. Me cargan las pilas. Saludos, Juan de Moreno Norte. Y esa parte de Cristian Armaño me la puso en negrita, Armaño. Autobombo se llama la productora que tiene Armaño. Elvira, buenas tardes. Una pregunta: ¿cómo salimos de este duro momento si en Moreno cierran a medias? Los gimnasios y muchos lugares que no son al aire libre entran por la puerta de costado. Salí 4 días desde que comenzó la pandemia porque soy de riesgo y no puedo vacunarme, dice Elvira. Elvira agrega: ¿por qué, sabiendo que esto está mal, no hicieron un gazebo grande donde puedan tener máquinas y la gente entrenar? Como pileta clandestina, ya que la gente necesita trabajar, a mí no me alcanza tampoco. Esto o nos ayudamos entre todos o no la pasamos. Estoy muy triste con lo que ocurre en Moreno y el encierro enferma también, nos dice Elvira. Y Villita: buenas tardes Rodrigo, muy buena la nota que le hiciste a Mati de Fulgura. Aguante el rock de Moreno, abrazo Villita de Parque Gaona. Esa nota la vamos a estar compartiendo mañana, pero ya está subida a YouTube. Mensaje que llegaron al vivo de Facebook. Nico Brida: que se vayan esos pseudo docentes a quejarse al Consejo Escolar por Parenti. Oscar Corbalán: yo estoy en contra de todo Cambiemos, pero no puedo evitar que asuman. Lástima que no repudian lo que pasa en el Consejo Escolar. Nico Brida: mirá si 10 militantes que tendrían que estar enseñando virtualmente van a manejar al Honorable Consejo Deliberante. Que se dediquen a enseñar que a Moreno le hace falta mucha educación. Los comercios no pueden abrir, pero estos pueden manifestarse libremente, dice Nico Brida. ¿Dónde están los comerciantes autoconvocados unidos de Moreno? Ustedes son los que tendrían que estar frente al municipio. Julián Gómez: che, y Corina, ella no era la docente imputada por su mentira de autosecuestro. ¿Por qué no repudian los docentes eso? Deciré Sabater: vamos Juan, a vos te votó la gente. Deciré Esperanza: peronchos que votaron en contra para que no vacunen a los policías. No, o sea, había una... Sí, igualmente, ¿qué fue lo que se votó el otro día en el Consejo Deliberante? Pero no me acuerdo exactamente cómo resultó esa votación. Eso lo maneja directamente Provincia, no el Consejo Deliberante de Moreno. Vamos a hacer la última pausa comercial. En el próximo bloque vamos a estar con las efemérides y algún tema más que me olvidé ahora, pero ya se lo digo a Federico, así lo prepara. Enseguida volvemos.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Último bloque de Moreno Noticias, semanario actualidad. Están llegando un montón de mensajes. Vamos a leerlos ahora al final de este bloque. También les comento que recién terminó la sesión ordinaria del Consejo Deliberante y en minutos nada más va a comenzar la sesión especial, donde van a tratar la rendición de cuentas del municipio del periodo 2020, en qué gastó el dinero el municipio durante el año pasado, año de pandemia, así que le vamos a pedir a Karina Cereijo que esté atenta, nos quedarán 25 minutos con toda la furia del noticiero, a ver si comienza esa sesión que va a ser muy interesante antes que terminemos, y si no, mañana lo vamos a estar reflejando seguramente a través de notas. Vamos ahora a hablar sobre las efemérides que nos mandó, como siempre, el amigo Ernesto. Dice, buen día gente, ¿cómo andan? Quisieron secuestrar a una mujer, ¿dónde? Porque las calles que comentó Pierce no me coincidían. Justamente estoy hablando con la secretaria de Seguridad, el secretario de Seguridad de ese tema. Digamos, no coinciden las calles porque son paralelas. El parte policial dice Merlo y Sarmiento, que son dos paralelas con una distancia de 4 cuadras. Y aparte, hay otra cuestión. Yo estuve en el lugar del hecho, vuelvo a repetir, ayer anoche. Supuestamente eso que hablan de una privación ilegítima de la libertad fue lo que dijo una de las detenidas. A ver, fueron 3 delincuentes detenidos, uno de ellos una mujer de 26 años de edad. Para sacarse de encima la responsabilidad del hecho, dijo que la habían querido secuestrar, pero después de eso, cuando le tomaron declaración, se cayó a las víctimas de los atracos diciendo que había una mujer participando de los hechos. Así que nada que ver, no hubo intento de secuestro de ninguna mujer, hubo robos. Inclusive uno de ellos, el primero, o por lo menos el que detonó toda esta persecución, es en el barrio La Lomita, en Fragata Sarmiento y Martínez Melo. Pero bueno, yo pregunté ahora, ¿de dónde sacaron el tema del secuestro? Porque a ver, estamos hablando de un delito muy grave, una privación ilegítima de la libertad. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el objetivo del secuestro entonces? ¿Era para trata de blancas? ¿Era para pedir algún tipo de rescate? ¿Era para hacerla pasear por los cajeros? Ahí estoy esperando a ver si alguno me clarifica la cuestión o fue una gran metida de pata. Yo en la justicia no tengo nada. Averigué en la justicia, no tengo absolutamente nada respecto a una privación ilegítima de la libertad. Es más, la carátula completa del parte de ayer es robo agravado por el uso de arma de fuego y agravado por ser en poblado y en banda, portación ilegal de arma de fuego, abuso de arma criminis causa, encubrimiento agravado,
resistencia a la autoridad. Esa es la carátula de la causa de anoche. En ningún lado habla de privación ilegítima de la libertad. Bueno, vamos con las efemérides, Ernesto. Dice también, qué grande, con qué autoridad anoche impusimos clase. Se refiere a la victoria de Boca por 3-0 frente al Emelec. Ahora vamos a ver. Efemérides del día de hoy. Vamos con la primera, Martincito. No, Federico está. Federico. Jorge Alejandro Newbery, 27 de mayo de 1875, 1 de marzo de 1914. Aviador, deportista, funcionario, ingeniero y hombre de ciencia, que destacó en todas esas actividades, recordando especialmente por el ser el artífice y fundador de la Aeronáutica Militar Argentina. El día de agosto de 1912, el presidente Sáenz Peña creó la Escuela Militar de Aviación, la primera Fuerza Aérea Militar de América Latina. Newbery y los tenientes coroneles Enrique Mosconi y M.J. López fueron los primeros directores de la escuela, instalada en el Palomar de Caseros, en el Aeroclub Argentino, por ofrecimiento de Newbery. Organizó una colecta popular con la que se adquirió la primera flotilla. El 25 de mayo de 1913, esa flotilla desfiló por primera vez. Así que un día como hoy, en 1875, nacía Jorge Newbery. Acorazado Bismarck, primero de los dos acorazados de la clase Bismarck de la Marina de Guerra Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, nombrando en honor al canciller Otto von Bismarck, promotor de la unificación alemana en 1871, que entró en servicio junto con su gemelo Tirpitz. Fue el acorazado más grande jamás construido por Alemania y uno de los mayores votados por cualquier armada. Asignado el 24 de agosto de 1940, la baja el 27 de mayo de 1941, desplazamiento 50.300 toneladas, de eslora 251 metros, de manga 36 metros, calado 9 metros 9, armamento 8 cañones de 380 milímetros, 12 cañones de 150 milímetros, 16 cañones de 105 milímetros, 16 cañones de 37 milímetros, la velocidad 30 nudos, mucha velocidad para la época y también para su peso, autonomía 16.400 kilómetros a 35 kilómetros por hora, tripulación 103 oficiales, 1.962 suboficiales y marineros. El acorazado Bismarck fue hundido el 27 de mayo sí, de 1941. No me acuerdo. Bien abajo se fue. ¿Cómo? Lo persiguieron con submarinos, con otros destructores. ¿Y te acordás dónde lo hundieron? Al Bismarck, no. Vos sabés que quiero decir Buenos Aires, pero no es el que hundieron acá. No, el que vos decís es el Graf Spiff. El Spiff, claro. Este me parece que fue en el Pacífico. Igualmente te escucho muy bajo, Fede. Subite un poquito. Lo bajo porque me da miedo hablar muy alto. Me da la sensación de que fue hundido cerca del Pacífico, en la parte ya para el lado del Pacífico, de las islas para el lado japonés, pero no me acuerdo. Sé que lo persiguieron, lo cañonaron por todos lados y lo hunden cuando le pegan en el timón y queda dando círculos y ahí sí. Quedó regalado. Ahí ya. Estoy buscando a ver el Bismarck solo estuvo en servicio 8 meses y participó en una única operación ofensiva. Atacar la navegación aliada entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En Escandinavia fue localizado. Y la batalla se produjo en el estrecho de Dinamarca. Bueno, Pacífico. Bueno, ahí cerca del mar Nórdico fue hundido. Ahora me parece que salió una colección del Bismarck. Nuevamente. ¿Para armarlo? Sí, me parece que para armarlo. Pero son millonarios. Sí, a ver, tenés que tener una paciencia de monje tibetano. Para... Mi hermano armó el halcón milenario. Mm. Lo que tiene es inversión. Es una inversión lo que hizo mi hermano. No, Martín Legorburu también armó el halcón milenario. No sé cuánto, mi ex compañero en cuatro de copas. No sé cuántos números son. Hay que tener una paciencia de monje tibetano. Sí, pero fíjate. Pero me parece que salió ahora lo del Bismarck. Día del Marketing, 27 de mayo de 1965, se conformó la Asociación Argentina de Marketing como asociación sin fines de lucro. Años después, el 27 de mayo de 1995, el Gobierno Nacional decretó el 27 de mayo como Día del Marketing. Mirá vos. Auguste Piccard, 28 de enero de 1884, 24 de marzo de 1962, inventor, explorador y profesor de física en las universidades de Zúrich y Bruselas,
conocido por la ascensión junto a su mujer fotógrafa a la estratosfera en una cúpula, cápsula, perdón, presurizada colgada de un globo, donde llegó a alcanzar los 15.971 metros de altura, partiendo de Augsburgo el 27 de mayo de 1931, convirtiéndose en el primer hombre en llegar a la estratosfera. En 1937 presentó un batiscafo, logró una profundidad de 3.150 metros el 30 de septiembre del 53, cerca del archipiélago de Cabo Verde. Estaba loco este muchacho. El Golden Gate, puente colgante situado en California, que une San Francisco con el condado de Marin, Golden State, es también el nombre del estrecho en el cual el puente está construido y recibe su nombre del estrecho en Constantinopla, llamado también la Puerta Dorada, ya que comunicaba Europa con Asia. El más famoso de San Francisco, a pesar de no ser el mayor de esa ciudad, ya que el Bay Bridge es la vía principal. Su construcción comenzó el 5 de enero del 33 e inaugurado el 27 de mayo del 37. El ingeniero jefe fue Joseph Strauss. Tiene 1.970 metros de largo la parte colgante. 2.737 metros en total, 1.280 metros el vano mayor, el ancho 27 metros, la altura 227 metros, y el gálibo, que no sé qué será, 67 metros. Los tres cerditos, 27 de mayo de 1933. Cortometraje de Disney basado en la tradicional fábula de los tres cerditos, ganó un Oscar con música de Carl Stalin. En las primeras proyecciones se demostró que cada cerdito tenía un interés específico y Walt escribió a su hermano Roy diciendo: al fin hemos conseguido que una película tenga verdadera personalidad. Personaje: el cerdito pequeño, que hizo la casa de paja, el cerdito mediano, que hizo la casa de madera, el cerdito mayor, que hizo la casa de ladrillo, y el lobo feroz, malvado, quiere comerse a los cerditos. ¿Cómo termina el cuento? Yo ni me acuerdo. ¿Qué pasa con el lobo? Me parece que va tirando las casas y los cerditos se van escondiendo en la siguiente. Sí, eso me acuerdo. Me acuerdo hasta el momento que quiere soplar la de ladrillo, pero claro, no la puede tirar. Pero no me acuerdo cómo depende del dibujito que veas o lo tiroteas. O lo sangriento que quieras que sea el cuento. Claro, depende de quien lo cuente. Claro. Copa Sudamericana hoy, Arsenal versus Bolívar. ¿Jugarán los exjugadores de Alem, Ramiro Luna y Maximiliano Rogoski en Arsenal? A las 19:15 horas, Lanús versus Aragua, también hoy a las 21:30. Copa Libertadores, Defensa y Justicia versus Independiente de Ecuador, y Flamengo versus Vélez, el partido de Defensa y Justicia a las 19, Flamengo versus Vélez a las 21. Resultado de ayer: Independiente 1, Guavirá 0, Rosario Central 1, 12 de octubre 4, Huachipato 0, San Lorenzo 3, esto es Copa Sudamericana. Y en la Libertadores, Boca 3 de Strongers, y Nacional de Uruguay le ganó por 2-0 a Argentinos Juniors. Bueno, las efemérides que nos quedaban del día de hoy. Vamos a hablar ahora, mientras todavía no comenzó la sesión, ¿no? Porque le dije a Karina que se vaya fijando, a ver si no comenzó la sesión especial, no. Vamos a hablar ahora sobre una encuesta de expectativas económicas que se realizaron en pymes de todo el país. Estuvimos hablando con Damián Cerquetela, que es comerciante de Moreno y referente de ENAC, esta institución que llevó adelante esta encuesta de expectativas económicas en el partido de Moreno. Vamos a compartir el material. Bueno, estamos con Damián Cerquetela, empresario y comerciante del partido de Moreno, que está participando. Nos compartió una encuesta muy interesante que tiene que ver con los empresarios nacionales para el desarrollo argentino, una encuesta de expectativas económicas. Damián, contanos un poco, un poco sobre la institución brevemente y en qué consiste esta encuesta que llevan adelante. Perfecto, ¿qué tal, Rodrigo? Mirá, la institución se llama ENAC, es Empresarios Nacionales, y se le agrega para el desarrollo argentino. Es una cámara empresaria que tiene como objetivo desarrollar estrategias y demás, y pasárselas a distintas entidades para promocionar y ejercer influencia sobre el desarrollo de las pymes, ¿no es cierto? Este tipo de encuestas se realizan cada 4 meses,
Esta es la encuesta número 4, se viene realizando desde ya hace tiempo, pasó toda la pandemia todo el año pasado, y obviamente esta es la primera de este año que se hizo en abril, y se hizo, en este caso, sobre más de 700 pymes de distinto tamaño y de distinta ubicación. Hay pymes de todo el país, ¿no es cierto? Obviamente la mayor cantidad en la provincia de Buenos Aires. La idea de esta encuesta es ver el impacto un poco de la pandemia sobre la producción, sobre las pymes, ver otro poco la influencia de las medidas que desarrolla o que pone el gobierno para un poco subsanar o sostener a las pymes en esta situación de crisis o de nueva normalidad. Y cuando digo que lo que hace el gobierno, me refiero al gobierno nacional, provincial y municipal, con respecto a estas medidas como los ATP, ¿viste? Los REPRO y ese tipo de cosas. Y después un poco pasa a la política y pregunta sobre la imagen de los distintos actores del gobierno. En este caso, imagen, en esta última encuesta, es imagen presidencial. Sí. ¿Sí? Es un poco también porque la idea es ir pasándola, y esto después nos genera una posición para negociar otro tipo de cosas. Por ejemplo, ENAC es la entidad gremial empresaria que consiguió que no haya aumentos del gas en este nuevo periodo, que en representación, o sea, que lo que representaba a las pymes, o sea, esto tiene un porqué, o sea, no quisimos que no haya aumento, porque la economía estuvo pensada como que a esta altura iba a estar un 20 millones de personas vacunadas, y que la economía no iba a estar en recesión, ni se iba a cerrar, ni nada por el estilo. Como eso no pasó, evidentemente hay que reverlo, y en ese punto el aumento del gas no va, porque le representa un aumento de costo a las pymes, que no puede ser subsanado porque no hay producción, no hay venta, etcétera, etcétera. En este punto, las empresas, como dije, son de todo el país, incluido Capital y varias provincias. En el 88% de las empresas relevadas tienen hasta 25 empleados. La antigüedad del 63% de las firmas encuestadas supera el 10, o sea, tienen hasta 25 empleados y superan los 10 años de antigüedad. ¿Sí? Después va pasando así, esta es la parte más, ¿no es cierto?, para poner sí. en contexto sí. Qué tipo de empresas son. Exactamente, ¿sí? Y justamente, y la pregunta, la primera viene de la mano de lo siguiente. Nosotros estamos inmersos en el conurbano, en el tercer cordón del conurbano, donde evidentemente la recesión, y esto lo vemos cotidianamente, ha golpeado fuertemente. ¿Hay análisis más allá de los macros del país, análisis específicos respecto a la situación de las pymes, comercios, ya del conurbano? Lo que tenemos en ese punto es una ley en cuanto a lo que hacen los gobiernos en apoyo o en paliativo para esta situación de crisis. Lo que vimos es que sí, el gobierno nacional tomó medidas para esto, con los REPRO, los ATP, etcétera, que si bien fueron bien aceptadas, no fueron suficientes para paliar la crisis y las noventas, pero no se ve lo mismo en los gobiernos provinciales y en los gobiernos municipales. La verdad es que no contribuyeron en casi nada. Hay algunos gobiernos municipales que lo que hicieron fue una publicidad enorme de lo que es la exhibición de pago de tasas, pero luego al aplicarlo no se veía en todas las pymes que sí fueron afectadas. Sí, y aparte, por ejemplo, acá en Moreno dejaron afuera de las exhibiciones los colegios privados, y si bien la gente debería de seguir pagando la cuota, tuvieron una caída de casi el 60 o el 70% del pago de cuota, que solo con lo que se mantiene, ¿no es cierto? No todos los colegios privados están subvencionados, no todos los colegios privados tienen, o sea, generalmente la mayoría son negocios familiares, pero tienen una estructura interesante con muchos empleados que son docentes, que son de maestranza, etcétera, etcétera, que tuvieron que mantener con el 40% de lo que recaudan.
Claro. Sí. Claro. Y aparte, sin ayuda de nadie. Claro, y aparte hay otra realidad que, digamos, dentro del mismo conurbano hay muchos matices. Digo, me quedo, por ejemplo, en el tema de los shoppings. No es lo mismo un shopping en el primer cordón del conurbano que un shopping en Moreno. Digo, y esta lucha que tuvieron los shoppings, los centros comerciales, para lograr una reapertura acotada que, a ver, desde la lógica del DNU nacional, uno dice, bueno, los shoppings concentran mucha gente. Sabemos muy bien que acá en Moreno eso no ocurre. Sí, hay eso tiene más que ver con decisiones políticas de la distinta localidad, ¿no? Hay algunos donde la verdad es que se ajustaron muy rápido y decidieron hacer esto, que fue lo que ahora se terminó haciendo Moreno, o sea, abrir con la abrirlos como galerías y con las medidas de sanidad de una galería, que es lo más lógico, ¿no? Yo creo que en este punto tiene mucho que ver el pensamiento productivo de Moreno, qué pretendemos de Moreno a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y lo mismo pasa con otro tipo de pymes, como por ejemplo en los parques industriales y demás, con el tema de seguridad y un montón de cosas que están sufriendo, ¿no? Parece una tontería, ¿no? Pero están adentro de un parque industrial trabajando un montón de trabajadores con un montón de empresas y al momento de salir a tomarse un colectivo, o sea, sufren hechos de inseguridad. Y eso también es muy tenido en cuenta por las pymes que se instalan en los distintos lugares. O sea, si es una zona insegura ya te va restando puntos. O la mayoría de las pymes son o familiares o que tienen empleados, como en este caso que te comenté, de más de 10 años de antigüedad, o sea, conocés toda la familia, o sea, es uno más, un integrante más de tu familia, o mínimo una persona muy cercana. Damián, por último, ¿cuándo van a realizar la próxima encuesta? ¿Cuándo la tienen planificada? La próxima encuesta sería en agosto. O sea, perdón, abril, mayo, junio, julio, agosto. Perfecto. Digamos, con un panorama que tal vez pueda llegar a ser distinto o no. Con un panorama que pueda llegar a ser distinto o no. Vamos a ver cómo va impactando. Si hay un cierre definitivo, seguramente la parte política dé muy distinta a lo que dio ahora. Que ahora dio positivo al gobierno, ¿no es cierto? Pero en un cierre definitivo y con estas condiciones y con este apriete, que no es el mismo que, no es la misma situación en la que estaban las pymes el año pasado, sí es muy probable que dé distinto. Que creo que es también una de las razones por las cuales todavía no se está presionando para el cierre definitivo. Ahí escuchábamos al comerciante Damián Cerquetela hablando sobre esta encuesta de expectativas económicas que se realizaron a empresas pymes con estas nuevas restricciones y esperando que lo que se va a anunciar en las próximas horas respecto a la semana que viene cambiará algo. Volveremos a la etapa previa. Ya sabemos que 5 y 6 de junio, ese fin de semana, las restricciones van a ser fuertes, como la que estamos transitando ahora, por lo menos desde lo formal. Fede, refrescá la página de YouTube que comenzó la sesión especial. Vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando al WhatsApp del canal. Griselda, anoche le robaron en la esquina de Fragata Sarmiento y Martínez Melo, justo lo que estábamos contando, a una vecina. Le robaron el celular. Pedimos luz en el barrio La Lomita. El 25 anda hasta las 11 de la noche. Mi hija trabaja en una casa de comida y viene casi a las 12 de la noche y tiene que tomar el 30 y la deja a 7 cuadras. Y yo tengo 60 años y tuve una ACV y tuve que esperarla arriesgando mi vida. No es joda. Gracias, nos dice Griselda. Justo lo que estábamos hablando de este raid delictivo que comenzó justamente en ese lugar, con ese robo que cuenta Griselda. Luis, Rodrigo, soy Luis. Estaban vacunando al personal policial la semana pasada. Ya vacunaron sobre la calle Dorrego, que debe ser el vacunatorio que funciona en Suteba, presumo. Mensaje que llegaron en el vivo de Facebook. Alejandro Mayale, qué agresivos los comentarios de los partidarios de Juan Fernández, dice Enrique Alejandro Elías, el profe Elías. Juan Fernández de un caladura, recuerdo cómo nos chamulló con la escuela secundaria número 32, nos dice en el vivo de Facebook el profe Elías. ¿Tenés la sesión, Fede? Sí, la pusiste ya.
también a otras secretarías, como es la Secretaría de Protección Civil, 13 millones, a la Secretaría de Gobierno, 2.800 millones, ambas utilizando estos fondos para combustible, prendas de vestir, reparación de vehículos, etcétera, y el Fondo de Infraestructura para llevar adelante. Bueno, ahí escuchábamos a la concejal Claudia Seff en plena sesión especial, donde se está tratando la rendición de cuentas del Ejecutivo Municipal durante el año 2020. Por ejemplo, va a ser un tema que seguramente vamos a abordar mañana, el destino de ese más de 1.000.000 de pesos diarios que recibió el municipio de Moreno para aplicarlo a infraestructura escolar. La intendenta habló de 400 obras en el partido de Moreno, la verdad que no lo sabemos porque no tenemos información. Los concejales de la oposición principalmente tuvieron acceso a esos datos, así que lo estarían revelando en los próximos minutos en esta sesión, que pueden seguir a través del canal de YouTube del Honorable Consejo Deliberante de Moreno. Temas que seguramente mañana vamos a estar abordando en el noticiero. Bueno, Federico, se hizo largo el noticiero. En realidad no se hizo tan largo como es lo habitual. Lo que pasa es que como arrancamos tarde, se hizo largo el horario. Nos vamos, Fede, ¿te parece? Creo que no me olvidé de nada. Y si me olvidé, va a ser para mañana. La aplicación que me mandaste. Sí, lo dejamos para mañana, sí, lo dejamos para mañana porque lo cambiará. Listo, es una aplicación que vamos a estar hablando mañana. Nos despedimos entonces, nos reencontramos mañana en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Gracias, Federico, será hasta mañana. Chau.